Por favor, vayan tomando asiento porque van a comenzar los paneles científicos. Por favor, cuando puedan, vayan tomando asiento porque se va a dar comienzo con los paneles científicos. Por favor, vayan situándose que van a dar lugar los paneles científicos. Bueno, pues a partir de este momento va a comenzar el panel de expertos sobre cambio climático y transición energética dentro del primer foro de primavera, cambio climático y transición energética que organiza la Fundación Siemens. Un panel que va a estar coordinado por don Eduardo Moyano Estrada. Y yo quisiera, él será el encargado de coordinarlo, hacer referencia a la formación de don Eduardo Moyano Estrada, alma mater fundamental en este primer foro. Es profesor de investigación, catedrático del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSI. Entre 2009 y 2013 fue director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA CSIC. Sus trabajos de investigación se centran en el tema de la participación social en las políticas agrarias, ambientales y de desarrollo rural en la Unión Europea. Eduardo Moyano ha publicado más de un centenar de artículos en revistas científicas y de divulgación. En 1998 recibió el premio Arcoíris y en 2001 el Gobierno de la República Francesa le concedió la Orden del Mérito Agrícola. Desde 2009, Eduardo Moyano es miembro correspondiente de la Academia de Agricultura de Francia. En 2018, recibió el Premio Especial de la Fundación de Estudios Rurales. Natural de Puente Genil, hijo de pro de esta tierra, se va a hacer cargo de la coordinación de estos paneles científicos. Tiene la palabra. Muchas gracias, don Eduardo. Muy bien, buenos días a paisanos de Puente Genil. Para mí siempre es una satisfacción, un placer venir a mi pueblo
en este caso además con una componente sentimental y familiar doble, porque en este local, el Hotel El Carmen, donde estaba la fábrica, antigua fábrica del Carmen, es una fábrica que crearon parte de mi familia, mi tatarabuelo concretamente, don Antonio Baena, fue precisamente el fundador de esta fábrica, El Carmen, de aceites. Y además me lo ha recordado una compañera del instituto que ha venido hoy en coche desde Córdoba. Dice, he entrado en Puente Genil por la calle Doctor Moyano Cruz. ¿Y te toca algo? Digo, pues sí, el Doctor Moyano Cruz era mi bisabuelo. Por la parte Moyano, mi bisabuelo era el Doctor Moyano Cruz. Y por la parte, digamos, reina, es la referencia a este edificio tan emblemático. Luego la componente Estrada es del ámbito de la empresa, el dulce de membrillo, y por eso, por tanto, estoy aquí muy a gusto entre amigos, familia y mi pueblo, que siempre es un placer venir. Y hoy me he rodeado de amigos, no solamente entre los que estáis ahí sentados, sino también el ministro de Agricultura, que ha tenido la gentileza de acudir a mi llamada desde el primer momento que se lo pedí, y luego tengo pues el gusto de contar con unos expertos muy cualificados en temas de cambio climático, donde he procurado reflejar la gran diversidad que tiene este tema. Y esa diversidad lo van a reflejar las distintas ponencias. Le he pedido a ellos ponencias que sean asequibles, dirigidas al gran público y que hagan una labor de pedagogía. En este sentido, Miguel Delibes va... que ha sido director de la Estación Biológica de Doñana, profesor de investigación del Consejo, ahora ya ad honorem, emérito, y por tanto también un referente en todo el ámbito de la biodiversidad. Él va a hablar de cambio climático, de evidencias empíricas del cambio climático desde la perspectiva de la biodiversidad. Carmen Galán, que es catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, va a hablar de evidencias empíricas del cambio climático desde la flora vegetal. Cómo a través de esos indicadores de la flora vegetal podemos apreciar el avance del cambio climático en este ámbito. Y José Larios, enseñante, profesor de bachillerato, ya jubilado, pero al mismo tiempo un activista muy conocido en temas ambientalistas, preside la Fundación Equo y nos ilustra cada vez que puede a través de las redes sociales con información relacionada con la crisis energética como evidencia empírica también del cambio climático. Este es el grupo de expertos que me acompañan en esta primera sesión. Luego daremos paso a la segunda. Lo que quiero decir, ya por último, es que esta iniciativa del foro es una iniciativa de la Fundación Ximénez. Queremos que tenga vocación de continuidad, que no sea solo un foro aislado, sino por eso se dice el primer foro, porque habrá un segundo, porque en este tema de cambio climático no basta con la política, no basta con la movilización social, sino que es necesaria la implicación del sector empresarial. Y en este caso, el Grupo Ximénez, la Fundación, da un ejemplo que puede ser muy interesante para el resto del sector empresarial en Andalucía, de que se pueden hacer cosas concretas en temas de cambio climático y transición energética desde el ámbito de la empresa. Porque evidentemente el horizonte de la empresa siempre es buscarle la rentabilidad a su negocio. Pero si además esa búsqueda de rentabilidad a través de la eficiencia energética sirve como ejemplo multiplicador para que el sector empresarial en su conjunto tome conciencia de la necesidad de abordar esta transición energética, pues estupendo. Así que muy agradecido por la confianza que han depositado en mí. Felicitar a la empresa Iluminaciones Ximénez por esta iniciativa y por supuesto agradecer a los ponentes que me acompañan hoy. Y sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Miguel Delibes de Castro. Buenos días, pues muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Ximénez y enhorabuena también por su aniversario, el aniversario del grupo, por el nacimiento de la Fundación y, sobre todo, por la iniciativa de haber organizado este primer foro de primavera. Y muchas gracias también a Eduardo Moyano, que me invitó hace tiempo, amigo hace mucho tiempo,
y que del que, como ha dicho el ministro, al que no se puede decir que no, con lo cual bastó que te invitara para decir, pues bueno, habrá que ir de una forma u otra, no queda más remedio, ¿no? Muchas gracias finalmente a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que ver tanta gente, ver que es una iniciativa empresarial en este sentido, es ilusionante. De alguna forma nos hace percibir que sí que se mueven las cosas, sí que cambian las cosas, desde la sociedad más vulgar, digamos, más lejos de la administración, se puede pensar que no cambia nada. Algunas veces, cuando se han movilizado los jóvenes ahora, pues el grito es extremo, en el sentido de no se ha hecho nada más que hablar. Bueno, aquí vemos que sí que se han hecho cosas, oímos que sí que se hacen cosas y nos ilusionamos pensando que todo va un poquito mejor de lo que iba. Desde luego los que ya somos viejos, los que ya somos mayores y recordamos pues las cumbres de la tierra de Suecia a final de los 70 o en los 80, cuando sonaba como una cosa extravagante reunirse para hablar del medio ambiente, o teniendo problemas tan graves ocuparse de estos que parecían menores, nos damos cuenta de que hemos avanzado mucho. Bueno, dicho eso, mi presentación es breve, simple. Me da un poco de vergüenza, después de todas las cosas tan técnicas que se han dicho aquí, hablarles de animalitos, pero luego vendrá Carmen a hablar de plantas, tampoco es muy diferente, ¿no? En todo caso, creo que entretenida y que les puede llamar la atención. Voy a ver si aquí sé pasar adelante las diapositivas. Sí, la primera, y lo que les quería contar, no tiene nada que ver con los animales, pero es algo que me gusta decir siempre, porque me parece muy trascendente a la hora de entender, de percibir el cambio climático como algo normal, ¿no? Y es que no es algo reciente, no es algo que nos debiera sorprender, no es algo como podría pensar alguno. ¿Qué ocurrencia han tenido? Se han puesto a mirar los termómetros y dicen que hace más calor. No, no, es algo muy fundamentado y hace mucho tiempo en los conocimientos científicos. Fíjense, hace 200 años casi, en 1824, un físico francés ya describió por primera vez el efecto invernadero natural que hace posible la vida en la Tierra. O sea, este señor, Fourier, hace 200 años ya dijo que una parte de la energía que recibíamos del Sol no se refleja y vuelve al espacio, sino que queda contenida por una serie de gases, que son el vapor de agua, el CO2, etcétera, y eso hace que la Tierra no esté permanentemente congelada. Es decir, vivimos, podemos vivir, no estamos en promedio a 15 grados bajo cero, como nos tocaría, porque hay un efecto invernadero natural. Y lo sabemos desde hace 200 años. No es una cosa de anteayer. Pero más sorprendente todavía es que hace, de 1896 a ahora, pues 125 años, un sueco, químico Arrhenius, concluyó, después de ver la cantidad de carbón que se estaba quemando en el siglo XIX, insisto, hace 170 años o 100, no sé cuántos he dicho ya, 125, pues el señor Arrhenius concluyó que la temperatura en la Tierra tenía que subir varios grados. O sea, ya sabíamos que había una capa que retenía energía del Sol, sabíamos que el carbono en la atmósfera era un importante componente de esa capa, y el señor Arrhenius dijo, como cada vez hay más carbono en la atmósfera porque lo estamos liberando de los combustibles fósiles, en aquel tiempo del carbón, cada vez hará más calor en la Tierra. Claro, lo que sí que fallaba hace 125 años era la idea de globalidad, de la Tierra una, de que éramos un mundo pequeño y único, esa nave azul en el espacio, ¿no?
Entonces al doctor Arrhenius le pareció estupendo que el mundo se calentara. O sea, dijo, bueno, el mundo se está calentando, cada vez hay más CO2 en la atmósfera, con lo cual dentro de poco los suecos los podremos bañar en la playa sin tener que ir al sur de Europa. Y podremos cultivar aquí trigo y podremos cultivar maíz. Bueno, quiere decir eso que hace 125 años ya sabíamos que esto iba a pasar un poco inevitablemente, que discutir un siglo después o un siglo y pico después, si es por eso o no, suena un poco como el chiste del que se pasa la noche bebiendo, se toma un yogur antes de meterse en la cama y se levanta diciendo qué mal me ha sentado el yogur, ¿no? Es más o menos lo mismo. O sea, tú sabes que si te pasas la noche bebiendo, te va a sentar mal. Puedes discutir luego y decir, no debe ser la resaca, debe ser que me está dando un infarto pequeñito, ¿no? Bueno, lo puedes decir. Igual puedes decir con el clima en la Tierra, no debe ser que las manchas solares, o debe ser que probablemente está empezando un periodo, se está acelerando el interglacial, que estábamos... Puedes decir muchas cosas, lo cierto es que se sabe desde hace 125 años que cuanto más carbono liberemos en la atmósfera, más temperatura habrá. Es decir, lo sorprendente sería que no ocurriera. Lo que nos debía preocupar es si no pasa, porque entonces no entenderíamos nada. Está pasando exactamente lo que hace más de un siglo ya se predecía que iba a pasar. Bueno, esto quiere decir que solo que estamos reaccionando lentamente, que podríamos haberlo pensado antes, que estamos tomando conciencia social porque es muy difícil con lentitud. Y probablemente la biodiversidad lo hace antes o lo hace de más maneras y esto nos puede hacer pensar que es urgente reaccionar de alguna forma. En nuestro caso podemos limitar ese cambio. En todo caso debemos adaptarnos a él. Para eso, no sé dónde di, ya no lo consigo. Ahora, sí. Bueno, pues lo que vamos a preguntarnos es, un poco deprisa, ¿qué puede esperarse de la flora y la fauna, de la biodiversidad ante un mundo que se calienta? Y la primera respuesta, y la más de sentido común, que por eso mismo se antoja poco científico, porque la ciencia y el sentido común pues no se llevan muy bien en general, lo primero es que la biodiversidad hará lo que haríamos nosotros, que es cambiar de sitio y de costumbres. Es decir, eso que se conoce también en Andalucía, y que yo aprendí aquí, de decir, pues en verano vivo abajo y en invierno arriba, porque como arriba da más calorcito, pues en invierno se está mejor y abajo en cambio se está mejor. Bueno, pues ese cambiar para adaptarte es lo que pueden hacer, esa plasticidad en comportamientos es una de las respuestas que puede tener la biodiversidad. Y bueno, eso es exactamente lo que está ocurriendo. En esta gráfica ven cómo se ha desplazado las áreas de... vamos a ver si es esto. Y no quería hacer eso. Ahí. Voy a aprender dónde tengo que ir. Tarda un poco en contestar y como no me contesta doy a otro, entonces ya lo lío. Bueno, pues aquí ven por la proporción de especies que se han medido, cómo se ha desplazado su área de distribución en Europa hacia el norte, que es a la derecha, o hacia el sur, desde la situación en la que estaba hace 30 años, más o menos, ¿no? Bueno, ahí ven que una parte grande de especies no ha cambiado, un 35% de especies no ha cambiado, se ha desplazado poco, entre 0 y 50 kilómetros, pero luego el grueso de las especies se desplazan hacia la derecha, hacia el norte. O sea, este es un estudio que se ha hecho con 329 especies en el Reino Unido,
y hay de todo, como ven ahí, ciempiés, marañas, mariposas, escarabajos, libélulas, peces, anfibios, vertebrados, etc. El 84% de estas especies se ha extendido hacia el norte entre 50 y 300 kilómetros en 25 años. No todos lo pueden haber hecho por razones climáticas. El otro, por ejemplo, puede ser climático, pero indirecto. Se extienden hacia el norte los cultivos y hay especies que van ligadas a los cultivos, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso se desplazan hacia el norte y muy poquitas, como ven ahí, se han desplazado hacia el sur. Quiere decir que se desplazan hacia donde va haciendo la temperatura que les viene bien, de alguna forma, ¿no? Es decir, son indicadores de que hay un cambio de clima. Esto se aprecia muy bien en la tierra, pero es llamativo que se aprecia también en el mar. Hay muchas especies de peces que se están desplazando hacia el norte. El pez ballesta, este célebre, que es muy propio de aguas subtropicales y era en el Mediterráneo, me llamó la atención porque yo lo conocía de Cádiz y de Huelva. Encontrar una fotografía hace unos veranos que se había pescado en Santander. Yo creí que era vulgar, pero era noticia que se pescara en Santander un pez que antes estaba abajo. Bueno, este estudio de 2015, donde han participado investigadores españoles, dice que el Mar del Norte y el Mar Báltico se están subtropicalizando. Hay que decir que los arenques célebres de Noruega o de Dinamarca están desapareciendo, son cada vez más raros. Y en cambio están apareciendo por allí nuestras sardinas. Es decir, las sardinas están yendo a las caballas, están yendo hacia el norte, y en cambio están desapareciendo los arenques, que era lo propio de allí. Nos vamos pareciendo, pueden decir, pero a lo mejor aquí las sardinas también tienden a hacerse raras y vienen otras especies africanas, ¿no? En el caso de los... Uy, se me salta solo ya, casi no me atrevo a tocar el mando. Bueno, este proceso va cada vez más deprisa, pero el aumento de la temperatura corre más. La temperatura en Europa ha viajado, les pongo ahí entre comillas, hacia el norte unos 250 kilómetros entre 1990 y 2008. Es decir que, descontando el efecto, que eso saben que se puede hacer con procedimientos estadísticos relativamente sencillos, de la elevación o de la proximidad al mar o de otros factores que atemperan o exageran las temperaturas, pues la temperatura en Europa Central, que es bastante llana y uniforme, en el año 2008 era en determinado punto similar en promedio a la que era en el 90, 250 kilómetros más al sur. Es decir, la temperatura viaja muy deprisa y las comunidades animales lo hacen más despacito. Nos comentábamos antes de empezar que las normativas siempre van detrás, o casi siempre van detrás de la realidad. Aunque nos decía Beatriz que alguna vez se adelantan, que hablaba de la bicicleta en Copenhague, ¿no? Bueno, en este caso las especies también van detrás. Lógicamente responden, es decir, que el estímulo tiene que venir antes. Las comunidades de aves se han desplazado en promedio 37 kilómetros hacia el norte. Y las de mariposas 113. Las mariposas responden más deprisa que las aves. Con esto se genera una deuda climática, que falta la comilla de atrás, es decir, que incluso si no cambiara más las temperaturas, que van a seguir cambiando, la fauna seguiría desplazándose hacia el norte porque todavía no está donde tiene que estar, ¿no? Bueno, otra opción. Esta es... Yo antes les hablaba de subir al piso de arriba o bajar a donde hace más fresquito en verano. Y sin embargo lo que les he contado es más bien como ir de veraneo, ¿no? Es decir, que es como decíamos, bueno, antes nos gustaba ir de veraneo a Málaga, a la costa, pero ahora a lo mejor preferimos ir a Santander, porque en Málaga hace un calorazo. Bueno, es una opción, es una posibilidad. Esta otra se parece más a la de subir al piso de arriba en invierno y bajar en verano, ¿no? Y es cambiar de piso.
es subir en altitud en las montañas o descender en profundidad en el mar. Esto está ocurriendo en Sierra Nevada, por ejemplo, y es muy conocido. Las plantas típicas de Sierra Nevada cada vez se encuentran más arriba. Las especies relictas, como el topillo nival, que vive en Sierra Nevada, necesitan nieve en invierno, viven entre las rocas y crían debajo de la nieve, donde hace más calorcito, aunque parezca mentira, ¿no? Y además hay menos enemigos, no hay búhos, ni lechuzas, ni nadie que se los coma. Entonces, sin nieve les va peor. Entonces se van quedando donde la nieve sobrevive más en primavera y cada vez están más arriba hasta que no les quede sitio y desaparezca, ¿no? Bueno, pues eso pasa lo mismo en el mar, pero hacia abajo. Esa imagen es una platija o una soya del Mar del Norte que ahora vive a mayor profundidad. Hay que arrastrar con las redes más profundo para pescar platijas, pero sin embargo no es de las que no ha aumentado, no ha extendido su distribución hacia el norte. Esta ha escogido otra fórmula. En la inmensa mayoría de los casos, y esto repite un poco lo que ya les he dicho, desde moluscos a mamíferos y desde hierbas a árboles, o sea que incluyen las plantas, en 143 estudios revisados en el año 2003, aquel que les pongo ahí abajo, el sentido de las respuestas coincide con lo esperado. Es decir, que en las montañas suben, en los mares se profundizan, en los mapas se extienden hacia el norte, no hacia el sur, es decir, que responden a los cambios en la temperatura. Pero esto es lo que vemos, es un patrón. ¿Qué es lo que se ve? Otra cuestión es qué procesos habrá detrás, qué explican que la biodiversidad haga eso. ¿Por qué la biodiversidad? Nosotros podemos decir, yo subo al piso de arriba porque es que en invierno me hielo abajo, ¿no? No da el sol, pero la platija es difícil que diga, voy a bajar porque aquí me está entrando un calor horroroso. Tendrá que tener alguna motivación biológica que explique su comportamiento, ¿no? Eso es más difícil de responder, es menos obvio en principio. Un caso bien estudiado es el de este pez, el Phoarthes viviparus, que tiene muy limitada su capacidad para captar el oxígeno y para distribuirlo por el cuerpo. Es decir, necesita vivir en lugares oxigenados, en lugares donde hay bastante oxígeno. Como saben, el oxígeno que es capaz de retener el agua depende de la temperatura. El agua fría retiene más oxígeno que el agua caliente. Entonces, a medida que se va calentando el agua, el Phoarthes viviparus va no pudiendo vivir, porque respira mal. De alguna forma, digamos, se ahoga en el agua más caliente. Con lo cual tiene que vivir cada vez a más profundidad para poder respirar, simplemente para poder llevar oxígeno a sus tejidos. En otras ocasiones lo que ocurre, en cambio, tiene que ver con el alimento disponible. Si responde en gran parte de la comunidad a la temperatura del agua o a otro factor, los elementos que están arriba, los depredadores, los grandes depredadores de la comunidad, tienen que responder también porque van detrás de lo que pueden comer, de donde encuentran presas, ¿no? Este parece que es el caso del desplazamiento hacia el norte, hacia el polo norte, de los bacalaos. Los bacalaos se están desplazando hacia el norte porque el fitoplancton y el zooplancton del que se alimentan sus larvas también se desplaza. ¿Qué quiere decir eso? Que este bacalao, que es gordote, probablemente no se desplaza hacia el norte. Él pone sus huevos y lo hace como antes. Pero las larvas del que vive en el norte sobreviven mejor que las larvas del que vive en agua más caliente, porque encuentran más comida. Entonces, los bacalaos del norte tienen más éxito y la población se va desplazando hacia el norte. Los del sur van dejando menos descendientes y va eliminándose por abajo y extendiéndose hacia arriba. No quiere decir
que el bacalao perciba la temperatura, la percibirá, pero eso no modifica su comportamiento. No quiere decir que todos los bacalaos se vayan hacia el norte, todos los bacalaos. Quiere decir que los del norte encuentran mejores condiciones para vivir y se quedan allí. Bueno, estos otros cambios son fenológicos. Llevamos fenología a las respuestas temporales, estacionales, ¿no? Un cambio fenológico sería si, como hace mucho calor, ustedes se van a veranear y que se lo pueda permitir en mayo en vez de esperar a julio, ¿no? Y de, bueno, yo ahora, como hace mucho calor, como hacen algunos jubilados americanos, me voy a pasar 6 meses del año en Argentina, porque en América hace mucho frío, ¿no? Bueno, pues esos cambios fenológicos suponen adelantar o retrasar los procesos biológicos. Los procesos biológicos incluyen, en el caso de las plantas, pues la aparición de las hojas, la floración, la fructificación. En el caso de los animales, la migración, la puesta, la alimentación de los pollos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos cambios fenológicos se conocen muy bien y en algunos casos son tan llamativos que desaparece el proceso como tal. Muchas especies ya no migran, como saben. El 30% de las abubillas andaluzas no se van a África ya, como se iban hace 30 años. Se quedan aquí. En otros casos lo que se hace es se adelanta la migración y la puesta, y eso a veces es adaptativo, como les digo ahí, puede ser positivo o puede ser negativo, porque produce desajustes ecológicos. Este es un papamoscas cerrojillo y es un caso muy estudiado, muy conocido. La respuesta fenológica de los insectos al cambio de temperatura es más grande que la de las aves. Los insectos, en promedio, por cada grado de temperatura, por cada grado que aumenta la temperatura, adelantan 6 días sus procesos. Es decir, si antes ponían los huevos, le suelen poner antes en otoño y luego emergen las larvas en primavera, si emergían las larvas el 15 de abril, pues con un grado más van a emerger el 9 de abril y con grado y medio el 6 de abril. Una semana o 2 semanas antes, ¿no? Y en cambio la respuesta de los pájaros es más pequeña, por cada grado solo adelantan 2 días. ¿Eso qué hace? Que antes el papamoscas cerrojillo ponía los huevos a tiempo para que cuando nacen sus crías sea el periodo de más abundancia de larvas, cuando más comida había para alimentar a los pollos. Ahora, cuando nacen los pollos del papamoscas, ya ha pasado el momento de más larvas, tienen menos comida, sacan menos pollitos adelante y las poblaciones de papamoscas están desapareciendo, decaen. Esto, a los que estudiamos pájaros, o nos gustan los pájaros, nos preocupa por el papamoscas, pero a los que se preocupan de la agricultura les debe preocupar porque no hay papamoscas que se coman a esas orugas que pueden llegar a las plantas agrícolas, ¿no? Es decir, que ese desajuste ecológico nos afecta a todos, no afecta solo a poblaciones naturales. Bueno, también pueden esperarse cambios de tamaño. Esta es una oveja salvajada en unas islas de Escocia, y otros caracteres fenotípicos. Pues si hace más calor, lo normal, la tendencia es hacerse más pequeños. Es más óptimo tener más superficie en relación al volumen para poder echar fuera el calor metabólico que produces en el ejercicio. Lo contrario es, por eso saben, pues que los ciervos de Escandinavia son más grandes que los de Andalucía, porque hace más frío. Al que hace más calor les viene mejor ser más pequeñitos. Bueno, hay muchas razones y muchos cambios que se han observado ya. Y a menudo los cambios no son solo fenotípicos, que quiere decir en el comportamiento, en el horario o incluso en el tamaño, sino que responden a factores genéticos. Dejan
señal en la herencia y, por tanto, influyen ya en la evolución. En otros casos, y este es el caso de esta diapositiva, son lo que llamamos epigenéticos. Epigenéticos es la epigenética, se ha descubierto hace poco, y se sabe que es como las condiciones ambientales afectan a la expresión de los genes. Es decir, dos gemelos idénticos tienen los mismos genes exactamente, pero criados en distintas condiciones van a expresarlos de distinta manera. El acervo genético es el mismo, el resultado en el fenotipo es distinto. Eso quiere decir que estos gemelos van a seguir siendo iguales, no han cambiado, aunque sean distintos luego en su fenotipo. Esto se ha probado, por ejemplo, con las lubinas, un estudio que también han participado investigadores españoles. Pequeños cambios en temperatura durante el desarrollo hace que la lubina sea más grande o más pequeña, porque se expresan los genes de distinta manera. La metilación del ADN afecta a la expresión de los genes de tamaño. Pero en otros casos, porque ahora ha ido para atrás. Bien. ¡Ay! Es muy desobediente, ¿eh? Pero en muchos casos sí que son microevolutivos, es decir, que cambian evolutivamente, son procesos evolutivos en tiempo humano, digamos, que llamamos microevolución. La microevolución más llamativa y más evidente, que todos ustedes conocen, aunque no lo hayan pensado, es la de las bacterias y los microbios. Los virus menos, porque discutimos si están vivos o qué demonios son, ¿no? Pero en el caso de las bacterias es más evidente. Se infectan con una bacteria o nos infectamos con una bacteria y a los pocos meses nos vuelve y dices, esa bacteria ya sé con qué antibiótico se puede matar. Dices, no, porque ha cambiado la bacteria y se ha hecho resistente a tu antibiótico. Tiene tantas generaciones tan deprisa que le da tiempo a evolucionar, es decir, es evolución en tiempo real. Bueno, pues ahí la fauna está evolucionando también en tiempo real. Ahí ven dos especies de saltamontes que está en el lado de allá, hacia 1920, entre 1920 y 1940, no tenían alas, eran como están fotografiados a la izquierda. Pero como la temperatura se está calentando, está subiendo, estos saltamontes son de los que están desplazándose hacia el norte. Se desplazan unos 10 kilómetros al año en Gran Bretaña. Y evidentemente para desplazarse hacia el norte les viene mejor tener alas. El saltamonte es difícil imaginarlo 10 kilómetros entre las hierbas por ahí sin sus alas con los que poder desplazarse deprisa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que había unos poquitos con alas en la población. Los libros de texto decían el Colocephalus discolor es un saltamonte áptero, aunque hubiera un 5%, un 10% que tenían alas. Y alas pequeñitas, bueno, en la actualidad, entre el 80, el 90, el 100% de estos saltamontes todos tienen alas. Ahora lo raro es no tenerlas, es decir, los libros de hace 50 años no sirven para describir a estos saltamontes porque ahora tienen unas alas, como verán, que les hacen muy distintos de cómo era. Están evolucionando como respuesta al cambio climático. Bueno, y ya acabo. Una última y no improbable respuesta es la extinción global o local. En muchos casos, en la península ibérica, por ejemplo, el norte, les decía antes, el topillo nival es una especie de sitios fríos, necesita nieve durante muchos meses del año. Entonces, Sierra Nevada es un refugio nival, nivoso, glacial, que tiene donde puede vivir. Lo lógico, lo esperable,
es que de ahí se extinga el topillo nival. Sería una extinción local. A una escala ibérica, pues da muchos problemas el urogallo. No hay manera de conservar los urogallos y probablemente no se pueda conservar los urogallos que tienen laminillas en los dedos para andar por la nieve. Y es dudoso la nieve que vamos a tener en la cordillera cantábrica dentro de unos decenios, ¿no? Pero en otras especies, con áreas más pequeñas, en cumbres montañosas, en islas, como les digo ahí, pues la extinción es a nivel global. Esta se considera el primer mamífero extinguido por el cambio climático. Era un ratón que vivía en los cayos australes, cercanos a Australia, y con la subida del nivel del mar se van inundando cada vez con más frecuencia. Vive en una sola isla, vivía en unos solos cayos, islas pequeñitas, rocosas. El mar les baña cada vez con más frecuencia y llevan ya decenios en los que no se ha podido encontrar ni un solo ejemplar. Es decir, que es una especie que gusta en una sociedad en la que nos gustan mucho las imágenes presentar como la primera víctima entre los mamíferos del cambio climático a escala global. Y ya ahora sí que es la última, esta imagen icónica, pues lo que debemos concluir es que todas las especies están reaccionando ante el cambio climático. Es decir, hay una evidencia de un cambio climático de origen antropogénico ante el que la biodiversidad reacciona y nosotros, aunque solo sea por ser biodiversidad, debemos reaccionar también. Y eso es todo. Muchas gracias. Antes de nada, quería agradecer a la Fundación Ximénez la oportunidad que me da de estar aquí presentando, pues, de alguna forma, las investigaciones que estamos haciendo de nuestro grupo de investigación en estos temas sobre el papel que está jugando el cambio climático, sobre todo en el mundo vegetal, como ha dicho previamente Eduardo. Agradecer a Eduardo, que como todos te dicen, no sabemos decir que no, pero bueno, la verdad es que en estos eventos importantes que estemos aquí, ¿no? Y como decía, pues voy a tratar de presentar resultados de investigación que hacemos como botánicos en relación al comportamiento de las plantas en cuanto al cambio climático. En realidad, en líneas generales, nosotros trabajamos en fenología, es decir, esos eventos periódicos que antes ha comentado Miguel, que ocurren tanto en animales como en plantas, que están relacionados pues con el medio ambiente y de forma muy particular con el tiempo y con el clima. Estos son algunos ejemplos de estudios que vamos haciendo, de observaciones siempre de campo sobre especies vegetales, y tratamos de estudiar esa evidencia del reciente cambio climático a distintos niveles. Tradicionalmente, en Europa, los estudios han puesto de manifiesto el papel que juega sobre todo la temperatura, observándose en líneas generales cómo a lo largo de las últimas décadas se ha generado un adelanto de la floración de muchas especies. A nivel regional es bastante más difícil predecir en lo que sería Europa Oriental. Y en estos debates que normalmente mantenemos a nivel europeo, es importante transmitir que precisamente en el sur, en el área mediterránea, la temperatura juega un papel importante, pero desde luego, sobre todo, la disponibilidad de agua. En estos estudios, normalmente, como digo, son observaciones directas siempre en campo, estamos observando esos cambios en este caso particular de floración con respecto a las temperaturas y las lluvias o disponibilidad de agua,
pero hay también unas interacciones con otros componentes del cambio global que es importante que se tenga en cuenta. Por ejemplo, voy a mencionar dos, que hay tantos otros, pero son los que realmente estamos estudiando con estas observaciones, cómo es el aumento del CO2, cómo está afectando, y también la deposición de compuestos orgánicos, que tiene nitrogenados, que tienen un papel importante porque está relacionado con la fotosíntesis, por lo tanto, pues favorece, digamos, de alguna manera, tanto el estrato vegetativo como floral de las especies. Y también hay un elemento importante, y es que realmente el comportamiento de la oscilación del Atlántico Norte, esa diferencia de presiones que hay entre las Azores y Escandinavia, que muchas veces en el tiempo se nos presenta, está generando también cambios, no solamente en la cantidad de lluvia que puede haber, sino en el tipo de lluvia. En numerosas ocasiones, lluvias torrenciales, que no permite que haya disponibilidad de agua suficiente. Tengamos en cuenta que las plantas no absorben el agua que le cae, sino que absorben el agua que está en el suelo. Por tanto, es una variable más difícil de elaborar. Y en este sentido, la verdad es que los datos sobre ese comportamiento fenológico a veces se están llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos observaciones del siglo XIX, por ejemplo, para los brotes de castaño en Ginebra, pero siempre han sido en lugares muy señalados, dispersos, donde es difícil hacer una comparativa, ¿no?, entre distintas estaciones. Toda esta información va indicando a lo largo del tiempo que se ha ido produciendo en las últimas décadas ese adelanto de algunos eventos fenológicos, en este caso serían los brotes. Hoy en día contamos con bases de datos históricas y desde luego desde la Agencia de Meteorología se cuentan con bases de datos importantes, incluso lo que es más importante es que todos sigamos el mismo método en la toma de muestras para que luego podamos compararlo. Aquí en Andalucía, desde luego, desde la Consejería de Medio Ambiente, se está trabajando mucho y también desde la AEME para que podamos mantener esa base de datos histórica. Pero nosotros estamos también trabajando de otra forma porque estamos tomando muestras de polen del aire en el que nos ofrecen conocer ese contenido de polen en el aire. Con ese contenido de polen en el aire podemos tener dos variables. El periodo de floración de las plantas, de cuando se inicia, cuando finaliza, cuando está en plena floración, es decir, un dato fenológico, pero también nos ofrece la posibilidad de contabilizar cuál es ese contenido de polen y, por tanto, la intensidad de la floración. Es una variable importante que nos permite aplicarla a distintas disciplinas, bueno, desde la alergia, ¿verdad?, por el polen, pero también en agronomía, en previsión de cosecha, para la agricultura, previsión también de floración en algunas especies importantes para el ganado, y de alguna manera trabajamos pues con tendencia a lo largo de los años. Este es un dato que se viene utilizando, como digo, desde hace tiempo y que recientemente se pone en evidencia la importancia que tiene cuando se presentan las observaciones directas de cambio climático. Fue a partir del cuarto informe cuando se presentó el interés por esta ciencia y nos hubiera gustado que en el quinto se le hubiera prestado quizás incluso más interés. Y como decía, esta es una de las presentaciones del futuro cambio climático regional, considerando Europa y el Mediterráneo, donde básicamente un elemento importante es, como decía anteriormente, esa falta de disponibilidad de agua. En este sentido, como pensaba presentar evidencia, pues voy a presentar ese posible impacto directo que está afectando ahora mismo a la vegetación, precisamente en la península ibérica, a través de cambios fenológicos. Luego hablaremos de migración y luego de interacción con otros componentes.
En el caso de cambio fenológico, es importante tener en cuenta cuál es el comportamiento de las plantas, precisamente en el clima mediterráneo, donde normalmente las plantas que florecen en primavera, durante la anterior primavera, se generan unas yemas de crecimiento que se mantienen en estado durmiente durante el verano por el exceso de las temperaturas, permanecen en dormancia durante el otoño porque hay oscilaciones térmicas que dificultan mucho también la supervivencia, y la estrategia de las plantas es que no es hasta el invierno cuando se produce esa ruptura de las yemas durmientes. De ahí ya aparece la estructura vegetativa y también la reproductora. Una de las preocupaciones más importantes ahora es saber si en realidad se están acumulando las horas de frío que necesita la yema para brotar. Y aquí es simplemente presentar en el área mediterránea el comportamiento del olivar en algunos puntos situados, por ejemplo, en el norte de África, en Túnez, en España sería en Andalucía, en Italia más al norte, cómo la estrategia de las plantas depende del clima y del tiempo de la localidad en la que viven, con una menor necesidad de unidades de frío, por ejemplo, en el norte de África, que en el norte de la cuenca del Mediterráneo, también un periodo de acumulación de calor más breve y un periodo de floración más acortado. Aún así, y tomando esta estrategia, verdaderamente, durante la última década se está observando que se está complicando todo lo relacionado con esa acumulación tanto de frío como de calor fisiológico. Y a continuación, lo que voy a hablar es un poco sobre tendencias de las últimas décadas. Y son distintos puntos de la península ibérica donde estamos trabajando con datos de hace 2 o 3 décadas. En relación a las últimas 2 décadas, en estos gráficos lo que estamos representando son distintos árboles para presentar qué está ocurriendo con el inicio de la floración. En cada gráfico a mano izquierda representa un adelanto de la floración, los puntos que se encuentran a mano derecha es un retraso de la floración. Aun cuando realmente en todos los informes se hace un hincapié muy especial en ese adelanto de la floración por aumento de las temperaturas, tenemos que ver que eso se está dando sobre todo en aquellas especies que florecen durante el invierno. Por ejemplo, el ciprés, el fresno, el abedul, donde se encuentran bien representados, pero en el caso de otras árboles de floración primaveral, como el plátano de sombra, la encina, el olivo, en aquellos lugares que también se presentan mejor, lo que se está observando es un retraso. Ha sido difícil comprender por qué, con los datos que manejábamos durante la década de los 80 y de los 90, no se observaba el retraso, pero es que desde las 2 últimas décadas lo que se está observando es que a veces la disponibilidad de agua es casi más importante. Y entonces es una estrategia de esperar a esa acumulación suficiente como para tener éxito a la hora de la floración. Este sería el caso de especies herbáceas. La hierba reaccionan más directamente a esa falta de disponibilidad de agua independientemente del periodo en el que florecen. Por otro lado, y como antes nos estaba comentando también Miguel en su presentación, un impacto directo son procesos también de migración. Cuando hablábamos de migración ya estábamos hablando, ¿verdad?, a nivel espacial y también a nivel altitudinal. Y bueno, algunas de las cuestiones que hemos estado discutiendo en la elaboración de informes en la península ibérica, esta es una imagen de los cambios previstos en cuanto a biodiversidad, pero en cuanto a migraciones, en primer lugar latitudinales, lo que se está observando, bueno, en la península ibérica hay 2 regiones que son muy claras, la región eurosiberiana que está ahí en verde, que tiene un clima templado, el mismo clima más o menos que en Centro Europa, pero luego tenemos la gran
superficie, ¿verdad?, en naranja, que es la región mediterránea. Bueno, pues en los estudios que están realizando, lo que se está observando, siempre como una migración, es lo que llamamos la mediterraneización del norte de la península y la aridificación del sur. Estas son realmente tendencias, de tal manera que estas son observaciones ya a más largo plazo. Los bosques que son esclerófilos son de hoja caduca. Los bosques que caracterizan el norte de la península de hoja caduca están más expuestos a las tendencias y serán desplazados de cara al futuro por otros árboles de hoja perenne, como pueden ser la encina y los alcornoques. De esa forma cambiará el paisaje. Y también sería importante señalar que, teniendo en cuenta esa aridificación en lo que es el clima mediterráneo, a nivel de altitud, lo que se va a generar o lo que se está ya generando es una expansión de plantas localizadas a menor altitud hacia mayor altitud. Aquí la cuestión importante será si va a haber eficacia en esa migración, que va a depender mucho de los hábitats de nueva ocupación, porque pueden estar obviamente ocupados por otra especie. Y ya para finalizar, también hacer un poco de, bueno, hincapié y presentar esa posible interacción con otros componentes del cambio climático. Como decía, realmente ese aumento de CO2 y de temperatura puede producir el incremento de la actividad vegetativa y reproductora de la planta. En ese sentido, lo que podemos observar también a nivel de península es que el aumento de la temperatura, ese aumento de CO2, está provocando un aumento de la, en este caso, de la floración en árboles, pero aunque durante la década de los 80 y de los 90 el aumento de floración siempre a mano derecha es un aumento, a mano izquierda es un descenso, en el gráfico, durante las últimas dos décadas estamos observando que ese aumento no es tan preciso en todos los casos. Es más importante, por ejemplo, en caso de la especie arbórea, no tanto de la especie herbácea, que dependen más de la disponibilidad de agua. Y finalmente, en cuanto a la oscilación del Atlántico Norte, que tiene mucho que ver con la intensidad de las lluvias, normalmente utilizamos un indicador que tiene un efecto importante, que es un índice. Es el índice de oscilación del Atlántico Norte durante el invierno, que va a favorecer o no la lluvia y que por lo tanto va a afectar de manera importante a las plantas que florecen durante la primavera. Y de ahí, bueno, pues aquellos casos en que ese índice, esa distancia o diferencia de presiones es negativa, lo que hay es un patrón de tiempo más suave y lluvioso en el oeste centro del continente, de la península, y el patrón de tiempo más seco y soleado, pues lo que hay es el resultado de un índice que sea positivo. De esa forma, ahora ya no son tendencias, pero se trata de estudiar si hay una correlación. Y efectivamente la hay. Lo que estamos observando es una correlación negativa, de tal manera que para un índice positivo en esa oscilación del Atlántico Norte, lo que sostiene es una menor intensidad de la floración, porque hay una mayor pérdida de agua, no hay disponibilidad de agua. Y al contrario, si hay un índice NAO positivo, entonces la floración es negativa. O sea, esa correlación entre las dos variables es negativa. Es importante tener en cuenta que recientemente, cuando contamos con un índice NAO negativo, con una diferencia importante en presión, lo que está ocurriendo es que las lluvias suelen ser torrenciales. Cuando son torrenciales, no hay disponibilidad de agua y, por lo tanto, lo sufren las plantas. Esto es simplemente una forma de presentar, bueno, también ocurre en las especies que son herbáceas, tanto en árboles
especies leñosas como herbáceas, la ortiga, los llantenes, las gramíneas, los amarantos, en este proceso. Por tanto, esto es simplemente una evidencia que se está observando a través de esas observaciones que hacemos directamente en campo y también sobre el contenido de polen en el aire, que nos facilita bastante la toma de datos. Y simplemente, pues, finalizar como terminamos siempre los científicos, pidiendo, ¿verdad?, pidiendo financiación para todos los proyectos que tienen relacionados con estos temas, que tiene mucho que ver, pues, todo con lo que ha presentado también antes Miguel en relación a la biodiversidad y la fenología, para que de cara al futuro podamos continuar con estos estudios. Muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Buenos días. En principio, agradecer a la Fundación Ximénez. ¿Sí? Agradecer a la Fundación Ximénez el que haya organizado este foro, porque es muy importante que el debate sobre el cambio climático salga del mundo del activismo ecológico o del mundo de la investigación. Y es bueno que llegue a otros sectores que son fundamentales para la transformación necesaria, como es el mundo de la empresa. Luego, mi más sincera enhorabuena a la Fundación Ximénez por esta oportunidad que me da de estar aquí y también, como no, a Eduardo por haberme fichado para que esté aquí con vosotros y con vosotras. Todos mis compañeros y compañeras me han facilitado mucho, porque yo no voy a hablar mucho de cambio climático. Yo voy a hablar, en todo caso, de la necesidad de la transición energética. En la necesidad de la transición energética, para poder hablar de ella, habría que tener en cuenta algunas cosas que yo creo fundamentales. En principio, toda la vida que existe sobre la Tierra procede de la energía que capturamos del Sol a través de la fotosíntesis. Y estoy mintiendo. Toda la que estamos captando, y en los últimos 200 años estamos también utilizando aquella que se captó hace millones de años y que estaba almacenada en los combustibles fósiles. Pero la humanidad, hasta los últimos 200 años, lo único que ha podido disponer es de la energía que capturaba del Sol, y otra también, energía procedente del Sol, pero de uso indirecto, que eran las corrientes de aire y los flujos de agua. También utilizamos la energía del viento en pequeñas cantidades y la energía fluyente con los molinos y también animales. Vivíamos toda la energía que capturábamos, también era para luego hacer los trabajos con energía humana o la energía de los animales. Eso ya he dicho que cambió hace 200 años. Como podéis ver ahí, el ser humano ha ido utilizando en los últimos años cantidades increíbles de energía, gracias a un regalo de la naturaleza, una energía en conserva, que eran esos combustibles fósiles. Eso es lo que ha posibilitado el gran desarrollo que tiene actualmente la humanidad. Ha posibilitado que haya 7.666 millones de habitantes sobre la Tierra. Ha posibilitado que consumamos una media de 12.000 vatios por habitante en los países avanzados. Ha posibilitado que tengamos una agricultura, ya que antes hemos estado también hablando de ello, que creo que es importante, una agricultura en la cual para una caloría que ingerimos tenemos que utilizar y utilizamos 10 calorías de energía. Nosotros y nosotras en estos momentos estamos comiendo
básicamente combustibles fósiles. Ha posibilitado también el desarrollo económico como nunca se ha conocido en la historia de la humanidad. Y hemos pensado que esto va a ser así permanentemente. Y nos hemos encontrado que esto no es así, que hay una serie de problemas. Uno, ese uso acelerado de la energía, el consumo acelerado de energía de estos últimos años y mucho más en los últimos 50 años con el consumo masivo de petróleo, ha provocado lo que se llama la gran aceleración y que algunos científicos han denominado como antropoceno, una etapa en la historia de la Tierra en la que el ser humano tiene más capacidad de erosión que todos los fenómenos erosivos de la naturaleza juntos. Una etapa que como mucho va a durar unas 20 generaciones, o ha durado unas 20 generaciones, y sobre todo en las últimas, en las cuales vamos a cambiar los sedimentos de la Tierra. Si existieran arqueólogos y arqueólogas dentro de 100, 200 años, 300 años, encontrarán que entre el último tercio del siglo XX y el primer tercio del siglo XXI hay unas capas geológicas totalmente diferentes a las que había anteriormente. Y el problema también que se nos está planteando es que estamos generando cantidades ingentes de residuos. Esa aceleración de la producción de bienes y consumo, del uso de energía, está produciendo cantidades ingentes de residuos que los ecosistemas terrestres y marítimos son incapaces de absorber. Algunos científicos afirman que estamos utilizando del orden de 50 toneladas por habitante y año de materiales. Si tenemos solamente en cuenta los gases de efecto invernadero, que eran los que nos traían aquí hoy con lo del cambio climático, estamos produciendo cada año del orden de 36 petagramos o 36 mil gigatoneladas de dióxido de carbono. Estamos cambiando la química de la atmósfera, estamos cambiando la química de nuestros mares. Nuestros mares se están acidificando, de ahí que cuando algunos científicos o algunos sectores propongan medidas de geoingeniería, como es lanzar aerosoles al espacio o algunas partículas de reflectores para que no lleguen las radiaciones solares, podrían atenuar ligeramente la subida de temperatura de la Tierra, pero no van a poder parar la acidificación de los océanos con la modificación de esos ecosistemas terrestres. Esta gran aceleración ha hecho que el ser humano en estos momentos capture entre el 30 y el 40% de toda la producción de biomasa de la Tierra. ¿Eso qué significa? Que una sola especie consumimos entre el 30 y el 40% de lo que produce la Tierra para todos los seres vivos que en ella habitan. Y esto está teniendo como consecuencia la desaparición acelerada de especies y nos está llevando a lo que se conoce ya como la sexta gran extinción, la desaparición de animales, a un ritmo entre 100 y 1000 veces superior a la desaparición de las especies naturales. Por todo esto es necesario y urgente, y muy urgente, cambiar nuestro sistema energético. Un sistema energético que forzosamente sí o sí tendrá que ser basado en las energías renovables. Tendremos que dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y el problema que tenemos es que ese grado y medio o esos 2 grados que se fijaron en los acuerdos de París
Ahora mismo es imposible cumplirlo. Los compromisos que adquirieron los países, en caso de que fueran capaces de cumplirlo, porque una vez una cosa son las declaraciones que se hacen, otra cosa es la que se firman y otra cosa es lo que se hace. Pues en ese trayecto nos dicen las oficinas que están siguiendo las consecuencias de las emisiones que se están produciendo, de que en el caso de que se cumplan los acuerdos, la temperatura de la Tierra para fin de siglo será 3,5 grados, del orden de 3,5 grados por encima de la temperatura media de la etapa preindustrial. Pero es que la semana pasada salió un informe de la ONU donde nos dice que si hoy ya paráramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, eso significa parar absolutamente todos los motores, parar todas las combustiones, y eso sería un colapso totalmente de nuestra civilización inmediato, bueno, pues aún así la temperatura de los polos en el polo norte será entre 4 y 5 grados superior a la que teníamos para final de siglo, superior a la que teníamos a finales del siglo pasado. O sea, que ya hemos tirado de nuestra tarjeta de crédito y le estamos dejando a las generaciones futuras una transformación del clima sí o sí. Una cuestión también importante que generalmente no se suele decir, y como estaba por aquí el Luis Plana, señor ministro de Agricultura, y es que cuando aparecen noticias en la prensa, también de los impactos que está teniendo ya el cambio climático, porque el cambio climático no es que viene, es que ya está aquí y se va agravando, es que normalmente no se relaciona las pérdidas que tenemos en la agricultura, ¿no?, con el cambio climático. Yo tengo recortes del ABC, por ejemplo, de la campaña de la agricultura, de la campaña de la aceituna del año 2014, donde dice textualmente, en Córdoba, estoy hablando solamente de Córdoba, en Córdoba, en la temporada de la aceituna, es verdad que también por los ciclos del olivo, pero se han perdido este año 400 millones de euros, en la temporada de 2014, 400 millones de euros y 22 millones de euros en salario. Cuando uno lee el contenido, se encuentra que también una de las razones es el estrés hídrico, o sea, la falta de agua, y el estrés térmico, o sea, la temperatura. Pero es que en el 2017 en Castilla y León se perdieron 1.200 millones de euros en el cereal. Si uno vuelve de nuevo a leer la noticia, encontrará altas temperaturas, falta de agua. Oiga usted, esto es coherente con lo del cambio climático. Pero yo no me quiero quedar ahí, porque es evidente que para intentar frenar el cambio climático necesitamos una urgente transformación de nuestro modelo energético. Y cuando hablo de la transformación de nuestro modelo energético, evidentemente también significa una transformación urgente y profunda de nuestros modelos industriales, de nuestros modelos agrícolas, de nuestros modelos de transporte. Sobre la cuestión del cambio climático, fíjense ustedes, en el año 1990 y un poquito más tarde se firmó, unos años más tarde se firmó el protocolo de Kioto. Fíjense ustedes que a pesar de todo ello, yo había nacido cuando comienza la curva, la curva que ya comienza en el año 58, que es cuando se comienza a medir sistemáticamente las emisiones o la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, yo tenía 5 años. Hoy estoy aquí. Para que también nos sirva de comprensión de lo que significa esta curva de aumento de la concentración de dióxido de carbono, habría que decir que la especie humana nunca ha conocido esta atmósfera en toda su existencia. Para encontrarnos niveles estos de dióxido de carbono, y que siguen creciendo como ven, no se aparece por ahí ninguna perspectiva de atenuación, tendríamos que retrasar
volver atrás en la historia de la Tierra entre 1 y 3 millones de años, en el Plioceno. Estamos entrando en una atmósfera desconocida para la especie humana y también vamos a entrar, como condición, en una etapa también desconocida de temperaturas de clima para la especie humana, con evidentes, ¿dónde está el sensor? ¿Allí? Bien, pero ahí existe además otro problema, que como estamos quemando combustibles de una forma tan rápida, está ocurriendo también que los combustibles de gran calidad, baratos de extraer y de fácil acceso, se están terminando. Vuelvo a repetir, porque muchas veces se habla o se suele escuchar de que se están terminando los combustibles fósiles. No, no, no. Los que se están terminando son aquellos combustibles de alta calidad, de extracción barata y de fácil acceso. Y esto está trayendo también unas consecuencias importantes. Entre otras, está relacionada con la crisis económica que tenemos en la actualidad. A medida en que se encarece la energía y sin energía es imposible que la economía funcione, se estanca la economía. No en vano, en junio de 2008, el precio del barril de crudo se pagó a $150, el pico que hemos tenido. Bajó inmediatamente porque hubo crisis económica y bajó la demanda de crudo, pero cuando comenzamos a recuperarnos de nuevo, el precio del crudo subió a más de $100 el barril y se mantuvo durante un tiempo. Y la economía mundial sigue desde entonces relativamente estancada. Y si no está más estancada es porque estamos tirando de nuevo de la tarjeta de crédito de los bancos centrales, que imprimen billetes y que nos permiten una economía artificial al margen de los recursos. Miren, hay un elemento que es importante que vayamos entendiendo, que es el ROI o la tasa de retorno energético en castellano. ¿Qué significa esto? Es la energía que yo tengo que invertir para sacar una determinada cantidad de energía. Si hay mucho petróleo en la Tierra, a mí me importa un pimiento. Lo que importa es la diferencia entre el petróleo que yo tengo que usar para sacar petróleo y cuántos barriles tengo de sobra para poderlo utilizar en los procesos económicos de la industria, agricultura, transporte, etcétera. Pues la cuestión es que si miran ustedes la gráfica, en el 1930, por cada barril de petróleo que yo invertía, sacaba 100 barriles de petróleo. O sea que tenía 99 barriles de petróleo para dedicarlos a la industria, a la agricultura, al crecimiento de la población, porque tenía bienes y servicios fácilmente gracias a esa abundancia de energía. Pero si miran ustedes para acá, verán que el gas natural o que los petróleos en los años 70 ya estamos bajando y en la actualidad estamos en torno en los petróleos convencionales, en los petróleos de alta calidad, estamos del orden de 1 a 20. O sea que por cada barril de petróleo que yo invierto, obtengo 20, luego tengo 19 para destinarlos a la sociedad. Podríamos hacer esto en barriles de petróleo, pero también podríamos decir, para alguna cuestión que veremos después, en la cantidad de personas dedicadas a la energía. En la primera podríamos decir que con una persona dedicada
a extraer energía podían vivir de otros sectores 99 personas. En la actualidad, con los mejores petróleos, por cada persona, ¿sí?, por cada persona solamente pueden vivir 20. Y aún sigue bajando, porque aquí tienen ustedes la arena bituminosa, aquí tienen ustedes la fotovoltaica y tienen ustedes otra. Pero es que hay estudios donde nos dicen esa tasa de retorno energético, qué tipo de sociedad, para qué tipo de sociedad pueden servir. Miren ustedes, para una sociedad en que tengamos energía para que gente se dedique al arte, a la canción, a la pintura, a la escritura, necesitamos una tasa de retorno energético de 1 a 14. Y esto va a ser cada vez más complicado mantenerla. Y luego aquí tienen también otra gráfica del crudo. En estos momentos las empresas petroleras, una gran cantidad de las empresas petroleras del mundo está perdiendo y están tirando, ya vuelvo a decir anteriormente, de la tarjeta de crédito de sus reservas. ¿Por qué? Porque extraer el precio de crudo es más caro para muchas de ellas que el precio que se le paga en el mercado. Tanto así que Bruffo, en el mes de octubre, dijo, el presidente de Repsol, que abandonaba el negocio de los hidrocarburos porque ya no era negocio. Vale. Bueno. Este es el informe de la Agencia Internacional de la Energía, no de los ecologistas, que nos dicen que para el año 2025 vamos a tener un déficit de 30.000. Anualmente, aproximadamente, perdón, diariamente consumimos del orden de 100 millones de barriles de petróleo cada día. En España, 1.300.000 barriles de petróleo aproximadamente cada día. Pues lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía, no ningún radical ecologista ni nada por el absoluto, nos dice que de los crudos convencionales vamos a tener para el año 2025, y usted dentro de 6 años, un déficit de 34 millones de barriles de petróleo cada día. Luego, la transición, como decía anteriormente, tiene que ser sí o sí y muy rápida. Estos son los gastos de inversión del petróleo, para extracción de petróleo. Si se miran hasta el año 2000-2001, iba creciendo, las necesidades de inversión iba creciendo un 0,9% de media, aproximadamente un 1% anual. Miren ustedes cómo está aumentando los costes de extracción de petróleo en los últimos años. No se están descubriendo. Los descubrimientos de nuevos yacimientos no sirven para compensar los que estamos gastando. Luego, evidentemente, vamos a tener que hacer esa transición y de forma rápida. Algunos autores dicen que tenemos que transitar hacia las energías renovables para dos objetivos. Uno, frenar el cambio climático. Dos, acometer el declive de los combustibles fósiles, y que para ello tendríamos que destinar la mayor cantidad de energía de combustibles fósiles posible para que en un periodo de unos 30 años, con una economía de guerra, podamos hacer esa transición. Voy rápido, aquí algunas unidades porque nuevamente los informes. Sí. Algunas cuestiones para llamar la atención. Se habla muchísimo del desarrollo de las energías renovables. Allí tienen ustedes solar y eólica. Entre la solar y eólica no es ni el 2% de la energía que consumimos cada año a nivel mundial. Para que se hagan ustedes otra idea, cada año fabricamos unos 90 millones de coches. Pues toda la energía renovable procedente de la energía solar y de la energía eólica equivale a lo que nos gastamos simplemente en fabricar cada año esos 90 millones de coches. Son una cantidad equivalente.
vamos muy rápido. Aquí tenemos el flujo de energía en España. Normalmente siempre se habla cuando de energía hay una reducción hacia el sector eléctrico, pero el sector eléctrico es muy pequeño en relación a la energía. Es verdad que la penetración en el sector eléctrico de la energía renovable es importante, pero el sector eléctrico es muy pequeño en comparación con todas nuestras necesidades energéticas. Por ejemplo, ahí tenemos el del sector terciario y el sector de transporte, y el sector de transporte depende de lo que hemos venido hablando anteriormente. Me he referido al petróleo, pero el resto de combustibles fósiles están más o menos en la misma situación. Y, como vemos, también esto es el último informe sobre las renovables, también que hay publicado. Vemos que el consumo de energía renovable va a seguir siendo poco en los próximos años. Y tenemos una parte ahí que se ve muy grande, que es la que proviene de la biomasa. Pero la biomasa no vamos a poder estirarla, lo mismo que la hidráulica tampoco vamos a poder estirarla. Aquí el cambio de empleo, miren ustedes, estas son las pérdidas de empleo de las grandes petroleras del mundo en el año 2014 y 2016. Solamente Totalfina aumentó en el 2% sus empleados. El resto tienen ustedes ahí, Chevron, por ejemplo, una pérdida del 16% de empleo. Menos mal que las renovables sí que nos van a producir empleo. La cantidad de empleo por unidad energética en las renovables es muchísimo más alta. Estos son los últimos datos de la IRENA, la Agencia Internacional de la Energía, que España abandonó en los últimos años. Lo mismo que abandonamos toda nuestra vanguardia, nuestra punta de lanza que era España en la energía renovable. Esperemos que ya ha vuelto España a esta Agencia Internacional de la Energía. Y el problema que tenemos también es que las energías renovables vamos a tener dificultades para los niveles actuales de consumo. Estos datos que tienen ustedes aquí, si ven ahí solar y eólica, aproximadamente tenemos una capacidad de producción de 4 teravatios anuales y en la actualidad estamos consumiendo 18 teravatios anuales. La diferencia es importante y dejo aquí, luego si acaso discutimos algunos de estos datos. Gracias. Por si queréis levantar un poco. 5 minutos solo, ¿eh? Y las piernas.
violeta también. Sí. Bueno, transcurridos estos 5 minutos, serán 2. El cigarrillo, que se vaya apagando el cigarro, la llamada al móvil, que se termine. Vamos a ver si recuperamos un poquito del tiempo de retraso que tenemos. Pasen, por favor, los ponentes. Cuando termine esta sesión, habrá oportunidad de alguna pregunta. Sí, que creo que habrá tiempo, aunque sea retrasar un poquito el comienzo del cóctel. ¿Podéis sentar los ponentes? Bueno, algún amigo me decía que en esta primera sesión muchos datos. Digo, bueno, es que hay que dar también la sensación que esto del cambio climático no es una cosa trivial. Esto del cambio climático y la transición energética o va acompañada de información, de datos rigurosos. Estamos hablando de ciencia, no solamente estamos hablando de ocurrencias, sino de ciencia que hay que fundamentarla con datos. Y yo creo que los ponentes anteriores pues han dado una ponencia bastante didáctica, fundamentada en datos, por supuesto. Y ahora vamos a continuar con la segunda sesión del panel. Así como en la primera ha sido evidencias empíricas, desde el punto de vista de la biodiversidad, de la flora vegetal, de la energía. Ahora queremos hablar de qué hacer, qué se puede hacer o qué se está haciendo ya. Esta segunda parte del panel lo hemos titulado Dimensiones políticas y sociales del cambio climático y de la transición energética. Y para eso he contado también con buenos amigos, buenos especialistas en estos temas. Y va a iniciar la sesión del panel Beatriz Jordi, que ya estuvo en el acto de inauguración en representación de la Comisión Europea. Ya nos anunció algunas de las cosas que va ahora a desarrollar con más amplitud. Ya hemos dicho que es directora del tema de emisiones, del mercado de emisiones en la Comisión Europea, pero ha tenido una larga y dilatada experiencia en el sector privado, en el ámbito empresarial. Ya ella creo que lo anunció también su experiencia en Unión Fenosa, ¿no? Y también ella ha trabajado en el ámbito de la energía, en el CIEMAT. Participó, de hecho, en la implementación de la primera planta solar europea ubicada en Toledo y desempeñó desde el ámbito del sector privado, antes de incorporarse a la Comisión Europea, un papel relevante en las negociaciones de la Directiva de la Unión Europea sobre Energía Renovable. O sea, una mujer que combina su experiencia en el sector privado con su compromiso y su experiencia ahora en el sector público europeo dentro de la Comisión. Bienvenida, Beatriz, y tendrás tú la primera intervención. Para no interrumpir al resto de los ponentes cuando hablen, voy a hacer una brevísima presentación de los otros dos.
David Tábara reúne también una dilatada experiencia en la dimensión social del cambio climático. David Tábara es catalán, buen amigo desde hace más de 20 años, y tiene una característica interesante. Es de esas personas que desde el ámbito empresarial, él es empresario autónomo, no es profesor de la universidad, está vinculado como asociado a la Universidad Autónoma de Barcelona, pero no forma parte de la plantilla del profesorado de la Universidad de Barcelona, pero es un gestor y una persona que capta recursos en el sector privado y público para la investigación en temas de cambio climático. Es un hombre, por tanto, que tiene una lógica empresarial, por lo tanto, muy cercano a los que muchos de aquí estáis, y eso demuestra que se puede ser un empresario eficiente en el ámbito de la investigación sobre temas de cambio climático. No solo hay que ser profesor de la universidad o investigador del Consejo para hacer estas cosas. Así que, David, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él ha participado en la redacción del primer documento de orientación de la Unión Europea sobre cambio global y es hoy un referente interesante sobre estos temas. Yo le digo a la Fundación que lo tengan en cuenta de cara al futuro porque sería un buen contacto a nivel internacional para la propia Fundación. Más de lo que podemos hacerlo nosotros, que a veces desde el ámbito académico estamos nuestro horizonte un poquito limitado. Y luego Ricardo de Castro, también amigo, lo conozco desde hace muchos años, casi al mismo tiempo que David, porque él es psicólogo y es funcionario de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es el jefe de Servicio de Educación Ambiental y queremos aquí pues incorporar al panel lo que se puede hacer desde el ámbito de la educación. Hemos dicho que política, movilización social, implicación de la empresa, pero también desde el punto de vista de la educación. ¿Qué se puede hacer en el ámbito de la educación para que la población, los ciudadanos, seamos más conscientes del problema y nuestros comportamientos sean también comportamientos más en sintonía con la protección del medio ambiente? Así que a ellos les doy la bienvenida, mi agradecimiento personal y el de la propia Fundación. Y cuando quieras, Beatriz, tiene la palabra. Le voy a pedir que sea muy estricto en el tiempo, porque si luego tenemos posibilidad de alguna pregunta entre el público, pues lo podremos hacer para que no se retrase en exceso el coste. Así que, Beatriz, cuando quieras. ¿Vas a proyectar algo? Creo que no, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias, Eduardo, y estoy de nuevo con ustedes. Esta vez me pongo el reloj porque creo que es importante que haya tiempo de debate y también escuchar sus preguntas. En esta sesión, déjenme decirles que estamos haciendo mucho, es verdad, estamos haciendo mucho, pero mucho más tendríamos que hacer. Quiero transmitirles sensación de urgencia, sensación de alarma y también un mensaje clarísimo de oportunidad, como han mencionado esta mañana los políticos. Hay una oportunidad en este cambio climático y en eso que estamos haciendo, decirles que con las políticas que hemos puesto en marcha, y cuando uso el plural hablo de Europa y se incluye, por supuesto, como digo, en esa visión de Europa donde Puente Genil está en esa Europa y Andalucía y España, vamos a llegar, o sea, ahora más o menos estamos en un 20%, vamos a lograr un 20% de reducciones de emisiones al 2020. Con lo que hemos puesto en marcha, al 2030 podemos llegar entre un 40 a un 44%. Hablamos de políticas muy ambiciosas, de renovables, de reducciones de emisiones y de eficiencia energética, cosa que conocen muy bien en la Fundación Siemens. Al 2050, con esas políticas, vamos a llegar al 60%, no al 100% de descarbonización. Es decir, nadie duda, en algunas regiones del mundo se duda, pero por suerte en Europa nadie duda que el cambio climático está ahí, que hay que hacer algo. La gente duda entre la rapidez y el cómo, pero hay un acuerdo, y es estupendo que haya salido de la ideología, hay un acuerdo en que el cambio climático está ahí y que hay que hacer algo. En esa valentía que yo creo que hace falta políticamente, y no solo políticamente, también como ciudadanos, lo digo. Yo que tengo una hija adolescente que se va los jueves a manifestar en Bruselas por el cambio climático
yo también le digo menos Uber y más, menos cambio climático y menos manifestación. Hay que tener una sociedad, creo, informada. Una sociedad informada y una sociedad que haga unas infraestructuras que no nos condenen a un consumo. Es decir, y lo hablábamos, comentábamos antes, cuando hablábamos con Domínico Jiménez Beltrán, que fue un español director de la Agencia de Medio Ambiente de Copenhague, decía que cuando él iba en bici por su pueblo era un loco y que cuando iba a reuniones en Dinamarca el ministro venía en bicicleta, a todo el mundo le parecía normal. Esos cambios tendrán que llegar. Esos cambios tendrán que llegar. Tendrá que llegar una ciudadanía que sea consciente que los trenes pagan altos impuestos y la aviación y el transporte marítimo no pagan impuestos. Pues tenemos que saberlo. Y tenemos que tener una sociedad que tome decisiones dependiendo de lo que queramos hacer en cambio climático. Déjenme decirles algo también. El cambio climático puede ser un modelo de mercado. Y es un modelo de mercado para empresas como la suya, como las empresas como la Fundación Jiménez. Es decir, un modelo de mercado que el que contamine más tenga más dificultades de mercado y el que contamine menos tenga facilidades de mercado. Y tenemos que tener una sociedad que ponga esas señales económicas en su sitio. Déjenme darle también, sé que ha habido muchas cifras, pero decimos que hacen falta inversiones para contaminar menos. Es cierto, hacen falta menos inversiones, pero también hace falta que los 300.000 millones de euros, y atención a la cifra, 300.000 millones de euros que se invierten en combustibles fósiles, lo que se llaman los subsidios dañinos, eso acaba de publicar la OCDE en el último informe, 300.000 millones de euros se invierten en el mundo en combustibles fósiles, 4 o 5 veces más que energías renovables. Entonces, hace falta dinero, pero también hace falta poner el dinero en otro sitio. Es decir, tiene que haber un cambio económico, tiene que haber una transparencia, tiene que haber un reconocimiento como consumidor y como ciudadano, que yo sepa lo que estoy comprando y a quién. Y a quién le compro LED y a quién le compro bombillas que consumen más. Tiene que haber también una parte inclusiva, es decir, vimos la transformación del carbón, estamos viéndola en España. Tiene que haber que se acompañe a esas empresas y esas industrias que el nuevo modelo de mercado pueda suponer una pérdida y que también que se reconozca a las que pueda ser una ganancia. El otro informe también que ha sacado Eurofan, que es una agencia que hay en Dublín sobre mercado, dice que España va a salir ganadora de este cambio climático, ganadora en el sentido de los que se oponen al cambio climático. No da tan buenas perspectivas a regiones como Estados Unidos, porque van a llegar tarde, como no cambien de política, van a llegar tarde a esta transformación digital, innovadora, integral. Y regiones como las regiones asiáticas, las regiones europeas, pueden tener un beneficio económico de ese cambio social. Una cosa también que quería decir es que esta transformación social, y ya acabo ahí porque he tenido doblete y tampoco voy a monopolizar el tiempo, pero quiero decir que esta alarma en cambio climático está ahí. Esta unanimidad en regiones como la europea está ahí. Por suerte va a llegar un día en que el cambio climático no se discutirá como no discutimos la seguridad social. Como no discutimos, podemos discutir si la hacemos mejor, más barata, más cara, pero nadie lo discute. Pues el cambio climático estamos ya casi, diría hoy, en esa época en que nadie lo discute. Y que habrá que poner la economía, que yo sepa cuando haga mi inversión, mi compra como consumidora, mi elección de modo de transporte y, por supuesto, mi voto, y no voy a hacer campaña electoral, líbreme Dios, pero sí, por favor, que vayan a votar en las europeas, que estamos bajando a un aterrador 40% de participación y necesitamos que Puente Genil llegue a Bruselas y a Estrasburgo. Entonces, quiero decir que esta transformación climática es una transformación integral, déjenme coger muchas IES y ya acabo, se lo prometo, integral en el sentido de que todos los sectores de la economía tienen que contribuir y alinearse
tiene que ser inclusiva en el sentido de no dejar trabajadores fuera. Si vamos a hacer elecciones políticas, hay que saber a qué se tiene que compensar y a qué se tiene que ayudar. Tiene que ser innovadora, si no, no hay tutía, como decimos en España. Déjame disfrutar de poder, que esto no sé cómo se dice, no hay tutía en inglés. Y la última, informados. Tenemos que estar informados en las decisiones políticas, en las inversiones en infraestructuras, en las inversiones en nuestra economía, en las inversiones en el mix energético, y tiene que haber una información que favorezca este cambio climático. Y me callo, dejo la palabra a los próximos ponentes y sobre todo a sus preguntas, que espero que tengan. Muchas gracias. Buenos días. Primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a la Fundación Ximénez, por haber organizado este foro, y en especial a Eduardo Moyano, que... ¿Sí? ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Mejor? Que Eduardo ya estuvo en mi tribunal de tesis hace casi 25 años, y durante todo ese tiempo hemos mantenido la amistad, y por tanto es un honor y estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros en este foro. Bien, lo que voy a hablar hoy es del concepto de transformaciones sociales, la necesidad de llevar a cabo un conjunto de transformaciones sociales ante el reto del cambio climático. La idea principal, una de las ideas principales que quiero transmitir, es que no es suficiente las acciones convencionales. Necesitamos acciones sistémicas y de mucho más calado de las que hemos llegado hasta el momento para afrontar el problema del cambio climático. El primer concepto que podemos pensar es que tenemos un doble reto. Por una parte, tenemos el reto de mantener la temperatura global, el calentamiento global de la Tierra, por debajo del 1,5 de grados de temperatura. Este es el reto que se marca el Acuerdo de París. Pero, por otro lado, tenemos el reto de qué vamos a hacer una vez superamos dos grados. Es decir, que por una parte tenemos el reto de mitigación y el otro de adaptación, pero que en el fondo veremos que no son retos incompatibles y que son retos que la única forma de enfrentarles es encontrando sinergias entre estos dos retos. Como hemos visto antes, las concentraciones de CO2 en la atmósfera siguen creciendo. Ha dicho muy bien Pepe que nos encontramos en un mundo en el que hace casi 3 millones de años en el que nunca nos habíamos encontrado. Es decir, que el mundo que no estamos ahora es un mundo diferente. Ya no es un mundo que vamos a poder recuperar. Es una situación totalmente diferente y que es la que van a heredar las próximas generaciones. Eso no significa que no vamos a poder hacer nada, no significa que estos mensajes alarmistas den una sensación de total pesimismo. Todo lo contrario, esta situación nos debería hacer pensar y arrancar nuevas estrategias mucho más transformadoras. Por ejemplo, simplemente que miremos lo que pasó el año pasado. El año pasado fue uno de los 4 años más calientes en el planeta y, por tanto, y durante este milenio ya hemos alcanzado 15 de los años más calientes de los que se tiene registro. Por tanto, estamos en una situación alarmante, lo que no significa que este pesimismo tenga que dar a una situación de parálisis, todo lo contrario. Por tanto, los argumentos que quiero en estos 10 minutitos que tengo para poder hacer un resumen de estos proyectos, de esas investigaciones que he llevado últimamente, es que las soluciones y sistemas convencionales no son suficientes. Por tanto, es necesaria crear nexos. El concepto de nexo cada vez es más importante, la idea de que podemos encontrar sistemas de soluciones que conecten, por ejemplo, la energía, el agua, la producción de alimentos, y esta idea de conectar sistemas de soluciones ante problemas complejos es fundamental. De hecho, en el campo empresarial son especialistas en conectar soluciones, diferentes tipos de soluciones. Y, por tanto, estas soluciones sistémicas son las que tenemos que idear e implementar. También la idea de que el cambio climático no es la causa del problema.
todo lo contrario. Es como si tuviéramos temperatura. Nos encontramos mal, cogemos el termómetro y tenemos temperatura. Pero la temperatura no es la causa, es el síntoma. El cambio climático es un amplificador de estos problemas, porque el problema último son los sistemas insostenibles de desarrollo. Por tanto, tenemos que preguntarnos, hacer otro tipo de preguntas de las que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora era, ¿cuál era el problema? No, no, ahora esto está bien que nos preguntemos cuál es el problema, pero lo más importante es, ¿quién es la solución? ¿Cómo podemos empoderar a las personas, a los agentes de cambio, para implementar esos tipos de soluciones sistémicas interconectadas? Es decir, esa base de alianzas entre diferentes tipos de agentes en las que podemos empoderar estos procesos inclusivos que nos comentaba antes Beatriz, es crear sistemas en los que la gente pueda participar en el proyecto de la sostenibilidad. Para ello les voy a comentar un proyecto que hemos llevado a cabo también aquí en Andalucía, y es un proyecto europeo, que es un proyecto bastante grande, de 10 millones de euros, en la que más de 50 investigadores participamos, en la que precisamente estuvimos durante 5 años, lo terminamos el año pasado, durante 5 años buscando estas estrategias transformadoras. ¿Cómo podemos desarrollar este tipo de sistemas de soluciones ante sistemas complejos? Para ello, tenemos como 2 presupuestos fundamentales. Tenemos que partir de saber cuál es la situación, pero por otro lado, tenemos que saber qué es lo que queremos, cuáles son las visiones transformadoras que necesitamos desarrollar para desarrollar estas soluciones. La idea es que una solución transformadora solo sale de una visión transformadora. Del mismo modo que aquí, en el caso de la empresa que estamos trabajando, alguien en su momento tuvo una visión y a partir de allí hubo una transformación. Pues estas visiones transformadoras se tienen que desarrollar a muchos niveles, desde el domicilio personal a la empresa, a las economías locales o ayuntamientos. Por tanto, es necesario partir de esta idea circular de, por una parte, saber dónde estamos, pero por otro lado, saber dónde queremos ir. En este proyecto, que se llamaba Impressions, si a alguien le interesa, tengo también unos cuantos folletos para repartir si queréis. Tengo pocos, pero podéis entrar en la página web. En este proyecto, por una parte, estábamos estudiando los escenarios climáticos, y por otro lado, los escenarios socioambientales, que es la parte que me tocaba más a mí, la parte de estudiar la parte socioambiental. Si miramos, por ejemplo, en la península ibérica, tenemos que en los escenarios climáticos más extremos, que le llaman RSPs, que no puedo explicar ahora mucho de lo que se trata, pero en los escenarios más extremos hay temperaturas que podrían llegar hasta los 6 o 7 grados de temperatura. O sea, estamos hablando de que en Andalucía pues, se lleguen a temperaturas de 50 grados en verano. Son temperaturas, evidentemente, que pondrían a la agricultura en situaciones de mucha dificultad. Lo mismo pasaría en lo que es la precipitación de agua. O sea, también hay descensos muy, muy elevados en los escenarios más extremos. No estamos seguros si los llegamos, pero a las tendencias nos llevan a estos escenarios mucho más extremos. Pero lo interesante, al menos desde mi punto de vista como investigador social, son los escenarios sociales, socioecológicos. Esto es una innovación y en la que en Europa prácticamente nadie ha hecho, de hecho no lo ha hecho nadie, pero hemos introducido este aspecto, que es la realización de diferentes escenarios sociales, socioeconómicos, para poder acoplarlos a los escenarios climáticos. El concepto es muy sencillo. En escenarios sociales más negativos, la capacidad de reacción al cambio climático es menor. Por ejemplo, haciendo 4 escenarios, que es lo que hemos hecho de forma participativa con algunos de los participantes en este foro, encontramos, por ejemplo, que dos escenarios sociales extremos, uno sería el escenario de sostenibilidad y un escenario de rivalidad regional. Imaginaros Portugal y España y las diferentes comunidades autónomas en las que en un escenario están todo el día luchando y discutiendo y sin falta de colaboración, o un escenario, el escenario de sostenibilidad, en la que hay
cada vez mayor participación, mayor colaboración, mayor entendimiento y mayor capacidad de encontrar soluciones, ¿no? No tengo tiempo para ir en detalle de todos los escenarios, pero sí que podemos pensar que si queremos avanzar hacia la sostenibilidad o hacia un mundo en el que podamos tratar los temas de cambio climático, también tenemos que avanzar hacia escenarios que se acerquen mucho más a los aspectos de sostenibilidad. Tenemos que poder facilitar instituciones de colaboración, tenemos que crear economías locales que ayuden a las poblaciones rurales, tenemos que estabilizar las poblaciones en las zonas rurales y tenemos que desarrollar sistemas de tecnología que avancen hacia una economía verde. En cambio, si tenemos una sociedad cada vez más fragmentada, con menos capacidad de desarrollar innovación y todo lo contrario, la capacidad de reaccionar al cambio climático sería diferente. Es decir, algunos resultados, como no quiero ocupar tampoco mucho el tiempo de este trabajo que evidentemente requeriría mucho más tiempo para poderlo explicar a fondo, es que en los escenarios socioeconómicos más negativos la capacidad de respuesta ante el cambio climático es mucho mayor. Y por tanto, esto nos lleva al concepto de capacidad. Necesitamos capacidades, desarrollar capacidades para poder enfrentarse a este cambio climático a partir de ahora. Si miramos solo los escenarios climáticos, por ejemplo, nosotros estudiamos el Tajo y vimos que en algunos escenarios las reducciones en la disponibilidad de agua podrían superar disminuciones de hasta un 50%. Fijaros lo que supondría disponer de menos de la mitad del agua en un río tan grande como el Tajo. O sea que estos son escenarios combinados en climáticos y sociales a la vez. El resultado este es una combinación de resultados sociales negativos con unos impactos climáticos de alta trayectoria. Entonces, soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque claro, lo peor es caer en la depresión. Y todo lo contrario, de lo que se trata es precisamente de intentar hablar de cuáles son las soluciones. Uno de los resultados de este proyecto, precisamente que era para estudiar soluciones, es que las soluciones se pueden tomar a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo, o se pueden tomar incluso a nivel personal, a nivel de organizaciones o a nivel de sistemas. Y por tanto, hay como un paisaje de soluciones, y esta, que son muchos, de mucho tipo. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, que a lo mejor va a sonar un poco extraña o diferente, en el último informe del IPCC, el informe del 1.5 que alerta de la posibilidad de entrar ya en una situación irreversible catastrófica, habla de cambios en los estilos de vida. Cambios en los estilos, muy sencillo. Dicen que, y esto está en el informe, solo que comamos carne, menos carne, en una sola vez, podemos reducir durante esta pequeña acción la emisión de gases de invernadero hasta un 10 o 11 veces. O sea que acciones tan pequeñas como cambiar la dieta, la movilidad, etcétera, que se pueden hacer a corto plazo y a nivel individual, pueden tener un efecto multiplicador a nivel sistémico. De lo que se trata es de que las soluciones sean sistémicas, encadenadas y que puedan ocurrir a muchos niveles y a escalas. Ahora no sé qué hacer. ¿Me puedes poner? Algo pasó. Bueno, si me puedes poner la última. Bueno, pues entonces ya voy directamente a las conclusiones. Lo que quería decir es que las soluciones son sistémicas y requieren estas visiones transformadoras. No es suficiente pensar en los problemas, sino tenemos que empezar a capacitar a los diferentes agentes, y para este tipo de agentes tenemos ejemplos
de muchos tipos, ejemplos que nos derivan personajes tan célebres como Luther King o Gandhi, en los que tuvieron una visión, y es a partir de esas visiones que podemos transformar. Estas soluciones tienen primero que dar beneficios a corto plazo también. No es necesario, no es suficiente hablar de soluciones a largo plazo. Tienen que dar beneficios ya, y están dando beneficios ya. Hay el concepto de ganancias mutuas, de win-win solutions, y esto es lo que estamos investigando, y es posible ver que ya es posible, como en el caso que hemos visto de la iluminación, que dar beneficios a corto plazo para a la hora de tomar energías renovables. Las soluciones tienen que ser multiplicativas, sinérgicas, y para ello es necesario también un cambio cultural, un cambio de actitud, un cambio de actitud que no es suficiente más información, sino un cambio de actitud. Porque la sostenibilidad no se puede aprender. Yo siempre digo que eso de la sostenibilidad es como ir en bicicleta. Por mucho que yo haga un PowerPoint de cómo ir en bicicleta, nadie va a aprender a ir en bicicleta. Todo el mundo tiene que aprender la bicicleta a base de ir en bicicleta. Y a partir de ahí tiene que probar, tiene que caer y encontrar su solución a ir en bicicleta. Por tanto, la sostenibilidad es como ir en bicicleta. No se puede enseñar. Por mucho que yo les diga lo que se tiene que hacer, ustedes no lo van a hacer hasta que no lo prueben. Y por tanto, esta es un poco una de las lecciones que tenemos que hacer. Que la sostenibilidad solo se tiene que aprender, y se tiene que aprender cada uno en sus ámbitos y en sus posibilidades. Y para ello necesitamos, como decía, estas visiones transformadoras que nos permitan desarrollar las capacidades, y a partir de las capacidades muchos tipos de soluciones y sistemas de información que nos permitan abordar esta situación tan difícil que tenemos como la del cambio climático. Hay un artículo que precisamente el informe de cambio climático del 1.5 del IPCC citó 6 veces como una de las vías para avanzar en el campo, en este campo. Necesitamos soluciones transformadoras, pero necesitamos visiones transformadoras. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La última intervención. Quisiera dar las gracias a la Fundación por la invitación, y concretamente a Eduardo Moyano. Como ha comentado ya antes en la introducción, esta segunda sesión va a estar más centrada en el enfoque social, en el enfoque humano. No sé si podemos arrancar la... Está claro por todas las exposiciones que se han producido que el problema del cambio climático, la realidad del cambio climático, es una realidad actual, que hay muchos indicadores, una gran variedad de indicadores que están ya claros, que la tenemos ahora mismo en funcionamiento, ¿no? Y que el origen de esta realidad tiene un origen social, un origen humano, no es un ataque marciano, ni hay una relación de planetas que se han concatenado de una manera, sino que detrás de este gran problema global está la acción continuada de muchas personas, de muchas organizaciones. Esto quiero un poco enfocalizar aquí, conectar también un poco con la intervención que ha hecho David, en el sentido de que si se pierde esta perspectiva de el origen social, el origen humano de esta problemática, es muy difícil intervenir y gestionarla. En la misma definición de cambio climático está claramente indicado que es un problema que está atribuido directamente a la acción humana, directa e indirectamente. Ya en el año 1992, el psicólogo social importante americano, Stern, decía que sin tener en cuenta, sin comprender cuáles son las interacciones humanas en el cambio ambiental global, basada en la observación empírica del comportamiento, los modelos de cambio de los procesos físicos y biológicos estarían incompletos. Y esto es una realidad, ¿no? Se han hecho muchos acercamientos teóricos, se han hecho muchos modelos de acercamiento, pero si no se considera, si no se da un papel a la dimensión social
en estos modelos. No se tienen en cuenta las percepciones, las actitudes, los valores, los comportamientos que están detrás de esta problemática, estaría absolutamente incompleto. Para hablar de dimensiones humanas en relación con los problemas ambientales y con otro tipo de problemas sociales, usamos esta estructura, en cierta manera ficticia, de separar estos niveles. Evidentemente, arriba tenéis el nivel conductual, ¿no? Este problema ambiental global tiene una relación con el comportamiento humano directamente. O sea, hay unos comportamientos impactantes que, a mayor capacidad de gestión de la tecnología, se ha producido un impacto acumulativo mucho más potente. Pero en esta escala también están los comportamientos preventivos y de adaptación, comportamientos proambientales que pueden ayudar a dar con escenarios climáticos más beneficiosos. Esto es una dirección evidente, ¿no? La relación entre comportamiento y la realidad del cambio climático. Pero después hay dos niveles importantes que mantienen esta acción de las personas, que es el nivel cognitivo, o sea, qué nivel de conocimiento, de información tenemos sobre las causas y los efectos de este problema ambiental global, y el nivel actitudinal, cuáles son los valores, las emociones, los sentimientos que se despliegan en relación a esta cuestión. Fundamental porque la acción, el comportamiento de las personas, el comportamiento de las organizaciones, está mantenido por el contexto, evidentemente, por el ambiente, por el entorno, pero también por los sistemas de valores, de conocimiento, de actitudes. Es fundamental trabajar ese nivel. Muchas veces se olvida que, aparte de este sistema de relación de las dimensiones humanas, hay un problema ambiental importantísimo, que es el crecimiento demográfico. Y se olvida, y está en una evolución absolutamente dislocada, ¿no? Tenemos en cuenta que hemos superado los 7.000 millones de personas en el planeta, cuando en 1800 se contaba con unos 900, y se estima que en el 2030 existirán 8.500 millones de personas. Claro, esta multiplicación del comportamiento por el número de personas en un sistema limitado como es la Tierra, como es el planeta, pues nos da la visión de la magnitud, ¿no?, del problema. Voy a pisar algunas cuestiones por no sobrecargar hasta ahora. ¿Cuáles son las barreras psicosociales en relación a esos tres niveles que os comentaba que están dificultando que las personas y las asociaciones, las entidades sociales, las organizaciones, se puedan incorporar en la lucha frente al cambio climático? Hablamos en esos tres niveles, a nivel de percepción y conocimiento, pues una sería la enorme escala del problema, el concepto planeta, atmósfera, tiempo, la dificultad también para comprender el impacto del aumento estimado de temperatura y otros cambios globales que son difíciles de entender para la gente común, la gente corriente, la distancia espacio-temporal entre lo que hacemos y los efectos, y comportamientos acumulados que se pueden hacer en un territorio pueden tener un impacto de clima extremo en otro territorio muy alejado en el tiempo y en el espacio. De hecho, muchas veces cuando vemos escenarios de impacto y efecto de cambio climático, estamos hablando de escenarios del año 2050, ¿no? ¿Cómo trabajas tú con las personas, con la sociedad, cuando estás haciendo una referencia al año 2050, ¿no? En el ámbito de las actitudes y valores, que sería otro capítulo de estas barreras psicosociales, estamos trabajando en un ámbito de una cultura basada en consumo, la acumulación, en el derroche. ¿Cómo romper también esa cultura? ¿Cómo hacer ese cambio, ¿no?, cultural? El tema de la trivialización y la banalización que se hace desde algunos sectores también de esta problemática, son elementos relacionados con los valores. La confianza excesiva en la ciencia y en la tecnología. Ya vendrá la ciencia y la tecnología y resolverá este problema, ¿no? Solamente tenemos que estar sentados esperando. Hoy, incluso en algunos países, y se han puesto algunos ejemplos, el cambio climático no es percibido como algo problemático, ¿no?, algo negativo. De hecho, bueno, pues si en Noruega vamos a poder cultivar trigo y nos vamos a poder ir a la playa en mayo, pues puede ser bueno, ¿no? ¿Por qué no?
Entonces, esa banalización, esa trivialización, es fundamental estudiarla, analizarla y ver cómo se puede trabajar con ella. Y finalmente, en el ámbito de los comportamientos, hay un concepto que es el sentimiento de indefensión, en el sentido que muchas veces pensamos que nuestra acción individual tiene un impacto muy limitado en cuestiones globales, en cuestiones ambientales globales, ¿no? Y cómo romper también esa percepción de ineficacia, ¿no? De poca autoeficacia percibida. El alto coste percibido también en relación con algunas acciones proambientales que se están reclamando, ¿no? Porque tiene que haber cambios en nuestros estilos de vida. ¿Cómo romperse esa percepción de alto coste de esos cambios? Y un tema importante también es que cuando se habla de los comportamientos asociados al cambio climático, no estamos hablando de comportamientos sencillos y localizados, sino que es una galaxia de cambios. Lo ha comentado David, también lo ha comentado Pepe, es un estilo de vida. Y entonces, ¿cómo trabajar con esa estructura de comportamientos, de acciones y actitudes que es necesario movilizar? En el ecobarómetro que se ha desarrollado de la Junta de Andalucía ya varios años en colaboración con el IESA, en este caso el papel de Eduardo Moyano ha sido fundamental para su desarrollo. Ha habido, en algunos momentos se han hecho estudios concretos. En el año 2009 se hizo un ecobarómetro especial sobre cambio climático y aquí se preguntaba, entre otras muchas cosas, ya el 54% de los encuestados decían que sí tomaban medidas personalmente para contribuir a la lucha contra el climático. Ya había una traslación personal de comportamientos asociados a la lucha frente al cambio climático. Y aquellos 35,6 que decían que no desarrollaban ninguna acción, sí le preguntábamos cuáles eran los porqués, ¿no?, de esa distancia, ¿no? En este momento, en el 2009, hace 10 años, y realmente la investigación social en estos temas es fundamental porque es una realidad muy cambiante. Se puede investigar, evidentemente, el impacto en las especies, en los ecosistemas, en la temperatura, pero no se puede descuidar la investigación social sobre la percepción y la acción frente al cambio climático. Aquí, pues, por ejemplo, si veis el primer elemento que planteaba la gente que se encuestaba, es que no sabían qué podían hacer concretamente frente al cambio climático. No manejaban acciones específicas que ellos identificaban que podían desarrollar en esta dirección. El segundo nivel de despreocupación sería la externalización de la responsabilidad personal. O sea, decir, bueno, pues ya los gobiernos, las empresas, las industrias deben cambiar sus comportamientos, su acción, y no los ciudadanos. Y, bueno, pues el sentimiento de indefensión que os comentaba antes, ¿no? Cambiar mi comportamiento no tendrá efectos reales sobre el cambio climático. Realmente, estaba comentando antes que la realidad que se plantea a las personas, a la sociedad, es una galaxia amplia de cambios de comportamiento, una reestructuración de los estilos de vida. Y es realmente el gran problema que nos estamos encontrando en esas propuestas de intervención social o educativa en relación al cambio climático. Por ejemplo, comportamientos proambientales, podemos hablar de comportamientos directos e indirectos. Los directos, las acciones directas relacionadas con la reducción de gases de efecto invernadero, que sería uno de los elementos fundamentales relacionados con el cambio climático, podemos hablar de tres tipos de comportamiento. Después ponemos algunos ejemplos rápidos. De crecimiento, por ejemplo, sería la evitación de conductas impactantes, ¿no? Algún ejemplo sería reducir el consumo de carne, no usar plástico, etc. Se puede poner muchos ejemplos. Otro nivel en relación a los comportamientos de acciones directas de reducción de gases de efecto invernadero serían la adopción de acciones eficientes, de adoptar prácticas dentro de una misma escala de comportamiento que reducen su impacto. Y bueno, aquí se han puesto ejemplos en el vídeo de introducción a la jornada, ¿no?, de cómo ha habido una sustitución de tecnología, una tecnología más eficiente y más sostenible en este caso, ¿no?
y también sustitución de comportamientos, sería el tercer nivel. Intercambio de conductas, en el anterior hay una reducción en la escala de la acción, en este caso sería un cambio de comportamiento. Por ejemplo, promover, adoptar el uso de bicicleta urbana frente al coche privado, sería un ejemplo. Pero cuando se dice, es que no podemos hacer muchas cosas directamente, también las acciones indirectas son posibles, son fundamentales. ¿Cómo influimos sobre la familia, la comunidad cercana, sobre los gobiernos, sobre las empresas, etcétera? Las personas necesitan aterrizar, necesitan traducir el piensa global en actuar local. O sea, cómo un problema ambiental enorme, global, que afecta a todo el planeta, que influye en tantos elementos, que es tan difícil, que es inasible para mucha gente, cómo se traslada eso a una acción personal, a una acción social. Podemos hablar de varias categorías de acciones, de comportamientos, en los que hay que centrar la acción. Muchas veces se hacen planteamientos generalistas en la intervención socioambiental que realmente yo creo son poco eficaces, tanto en los programas educativos o de acción o de comunicación o de acción social. Algunas cuestiones muy rápidas, ¿no? Pues, por ejemplo, la necesidad de promover, de medir la huella personal e institucional de carbono para reducir y para compensar. Hay un montón de posibilidades de poder estudiar cómo nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida tiene un impacto, tiene una huella concreta de carbono. Y cómo nuestra organización y cómo nuestra institución tiene una huella de carbono y cómo se puede compensar ese impacto, esa huella de carbono. Evidentemente, reducir el consumo de energía, ahorrar luz, cambiar la bombilla, etcétera. Muchas. Dentro de este estilo comportamental hay una serie de acciones conductuales más concretas. Desde bajarse la potencia a cosas concretas que se pueden desarrollar. Cambiar la forma de movilidad, reducir, reutilizar, reciclar, ahorrar agua. Y veis que la relación que hay de comportamientos proambientales que tenemos, que parecía que estaban más alejados a la realidad del cambio climático, tienen una interacción absolutamente directa, ¿no?, con esa problemática. Consumir de forma sostenible. Comentado antes el tema de la carne, ¿no?, que es un tema que se está hablando cada vez más, pero también uso de productos locales, productos orgánicos, optar por productos sin embalaje. Todo esto lo pongo, son cosas a lo mejor para muchos sabidas, pero sí la necesidad de aterrizar en el diseño de acciones en favor de comportamientos proambientales. Otro tema fundamental que muchas veces se olvida, otra acción importante sería promover la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas y promover la incorporación de la sociedad en estas iniciativas, que no sean iniciativas exclusivamente que dependan de la administración o de los científicos, sino que haya posibilidades de apoyar acciones de ciencia ciudadana, de voluntariado ambiental en pues, la recuperación de ecosistemas, de hábitats, de especies, etcétera. Como decía, acciones indirectas, como exigir a los gobiernos y empresas. Se ha hablado aquí de pasada, pero el enorme impacto que está teniendo la actitud y el comportamiento de esta chica sueca de 15 años que se plantó a hacer huelga todos los viernes hasta que no se adoptaran decisiones que tuvieran un impacto real. Realmente a todos los que estamos aquí cada vez nos va a dar menos importancia porque, bueno, estamos en una fase de la vida, pero realmente a la gente más joven sí están viendo que hay que abordar ese tema de forma urgente. Y bueno, os quería poner muy rápidamente, pero no lo voy a poner, simplemente deciros iniciativas que se están desarrollando ya en Andalucía. Hay un programa de educación ambiental que participan 140 centros en toda Andalucía, que se llama Terral. Se está desarrollando con muchísimos materiales, kits de energía sostenible, etc. Hay una red de las universidades andaluzas, que se llama Andalucía Eco Campus, que están desarrollando muchas actividades en esta línea.
y un programa voluntariado ambiental que quizás es el programa más potente a nivel estatal que está trabajando en todas las cuestiones que os comentaba antes en relación a restauración y conservación medioambiental. Esto sería un poco, muy rápidamente, algunas ideas sobre ese enfoque de dimensiones humanas en relación al cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues las intervenciones de los ponentes han finalizado. Tenemos unos minutos antes del cóctel para poder aprovechar si alguno que me ha pedido que le dé oportunidad para hacer alguna pregunta o algún comentario, lo vamos a hacer. Tenemos unos 10 minutos para poderlo hacer. Pero yo, antes de pasar a esta parte, digamos, de coloquio, se le puede dirigir también a los ponentes anteriores, no solo a los que están sentados aquí en la mesa. Pues lo que quería es agradecer no solo a la dirección de la empresa Cimene y a la Fundación, sino a todo el personal humano que trabaja y ha trabajado directamente en la organización de este foro. Quiero hacer referencia a algunas de las personas que han trabajado conmigo de manera muy estrecha, Beatriz, Isabel, Cristina, porque sin ellas difícilmente pues, toda la parte logística del foro hubiera salido adelante. Por supuesto, también esta tercera generación de jóvenes de la empresa, como Pocho, Francisco, Mariano, Jesús, que la verdad que hemos hecho piña para que este arranque de la Fundación sea para ellos, que es la tercera generación, un legado con el que se identifiquen, porque la única manera de que los proyectos sean sostenibles en el tiempo es que las personas que tienen que tomar ese relevo lo adopten como suyo, lo quieran como suyo y se identifiquen con él. Si no hay ese compromiso, si no hay esa identificación, probablemente los esfuerzos que hemos hecho con este foro pues queden en nada. El futuro de la Fundación, el futuro del compromiso de la Fundación y de la empresa con estos temas va a depender sobre todo del cariño, del compromiso que tengan con la Fundación y con este proyecto la tercera generación de la familia Cimene. Así que, antes de pasar a este coloquio, no quería que se me olvidaran estas palabras, porque son de agradecimiento y al mismo tiempo de lanzarle un reto de cara al futuro. Y sin más, creo que tenía, vamos a dar palabra, me ha pedido en privado la palabra, se pueden identificar por lo menos para que los ponentes sepan de qué ámbito sectorial vienen y puedan tener ellos ocasión de intervenir. Lo que sí rogaría, por favor, son intervenciones breves y que las intervenciones no sean nuevas ponencias, sino simplemente intervenciones breves que podemos, ahora mismo son menos 5, pues 10 minutos para que podamos ir al cóctel pronto. Diré también que aunque alguno de los ponentes de la anterior sesión no esté aquí sentado, pues pueden intervenir si se ven aludidos por alguna de las preguntas. Sí, bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Francisco Bas, vengo aquí a nivel particular, bueno, pero he sido director general de la Agencia Andaluza de la Energía durante 7 años. Y bueno, yo después de escuchar estas grandes intervenciones sobre las consecuencias del cambio climático, que me parece magnífica, pues yo me gustaría ver si soy capaz de volver al principio del vídeo que se puso aquí de la empresa en la que estamos hoy, ¿no? Hoy aquí con Iluminaciones y Ximénez, ¿no? Bueno, sí. Bueno, en cualquier caso, está claro que la política de la Unión Europea en temas ambientales está siendo y energéticos está siendo muy potente. Yo creo que es un martillo pilón muy interesante para que ningún gobierno se eche para atrás en su momento y, por tanto, están ahí siempre encima para darnos esta idea de la importancia del cambio climático y de las actuaciones que hay que llevar a cabo. Y, bueno, ya como empresas como Iberdrola, que están haciendo parques de 500 megavatios en Extremadura, o etcétera, o el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que habla del Gobierno de España, que habla
pues del 40% de reducción de lo que sería el consumo energético o del 40% de implementación de las renovables, pues yo creo que eso está clarísimo en el sentido de que las dos grandes palancas de descarbonización, lo que es las energías renovables y lo que sería el ahorro energético, están ya encima de la mesa sin vuelta atrás, ¿no? Y yo, en este sentido, en esto de pensar, como ha dicho el último ponente, de pensar globalmente y actuar localmente, he hecho algunos números rápidos mentales para identificar cómo Iluminaciones Ximénez, si, como indica, en breve va a poner su millón de bombillas LED, pues esto, a números así muy, muy gordos, ¿no?, y mentales, pues significa en el entorno de 4.000 kilos de reducción de emisiones de CO2 al año, por cada hora de funcionamiento de su LED, de ese millón de LED que van a llegar a poner pronto, según han comentado, se comenta en el vídeo, pero significan 4 toneladas de CO2 de reducción de emisiones en una hora de funcionamiento de esta bombilla, ¿no? Por tanto, en este sentido, este pensar, este actuar localmente se ve aquí, se ve en esta industria, se ve en esta empresa andaluza, y yo quizá indicar solamente que, dado que si no lo hacemos desde aquí, lo van a hacer otros, porque el tema está clarísimo de que esto no tiene ya vuelta atrás, pues yo creo que habría que seguir potenciando este tipo de actuaciones, este tipo de empresas, y que Andalucía, en este caso, que es la que más nos duele por estar donde estamos, pues no pierda el tren de poder seguir teniendo una gran potencia y una gran presencia en renovables y unas empresas tan dignas y tan importantes como las que tenemos aquí en la parte de ahora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Antonio. Sí. Sí, mi pregunta es la de ciudadano de a pie. Siento a nadie, nada más que entiendo que la inquietud de personas que miramos hacia el futuro, y yo personalmente, y creo que represento a mucha gente, pienso que hemos llegado a un punto de no retorno. Aquí se dan soluciones, este último señor ponente, pues concienciación ha hablado de la concienciación, pero de ciudadanos occidentales. Esos ciudadanos occidentales que previamente se han estado aprovechando durante un siglo o más de un desarrollo. Entonces, podemos tomar conciencia, bueno, ya tenemos coche, tenemos televisor, tenemos ordenadores, y bueno, podemos tomar conciencia, pero ¿quién le hace tomar conciencia a los países ahora en desarrollo, que además son como la mitad de la población mundial? China, India, Brasil, etcétera, y que si a ellos le pedimos que tomen conciencia, dirán, y una porra, ¿qué conciencia han tomado ustedes cuando han estado degradando el planeta? Entonces, pienso que estamos en un punto de no retorno y que quizá lo que podemos hacer es retrasar la desaparición del ser humano en la Tierra en vez de 100 años, porque sean 500. No sé quién me puede contestar. Vamos a una tercera intervención y respondemos globalmente aquí en la mesa. ¿Quién? ¿Miguel? Sí, soy Miguel Jiménez, he sido directivo de Unión Fenosa durante 22 años y empiezo a pensar en lo que cuando iniciamos las renovables, nosotros no teníamos ni renovables. Lo que ha cambiado, esto es verdad, hay que tener conciencia, la conciencia ya existe y lo que hay que seguir es por esta línea. Hoy se han planteado aquí muchos temas, quiero felicitar a la Fundación Ximénez por este primer encuentro, porque es muy necesario crear conciencia en muchas personas, tanto para el cambio de comportamiento y de actitud personalmente, pero lo que cuando se habla... Hay que prescindir del petróleo, hay que prescindir. Eso es imposible por ahora. Es una utopía. Hay que seguir desarrollando tecnologías que hagan viable y que económicamente se puedan soportar
como ya las renovables ya se están, no encarecen tanto como encarecían el balance energético, vamos, el presupuesto. Pero bueno, hoy estoy disfrutando, aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, porque se ha presentado más lo negativo que lo positivo. De cualquier manera, cuando han estado los investigadores, ese desplazamiento hacia el norte, pues realmente, como ha dicho el último ponente, es verdad que es más confortable para los suecos ahora que lo que ahora, es decir, en ese desplazamiento hacia el norte, el cambio climático global, que realmente estamos seguros que todo, que ya es mucho peor si no se retiene, si no se sustenta. O sea, porque aquí podemos perder el sur, pero puede ganar otros países, ¿no? Bueno, esa pregunta. Muy bien. Como hemos dicho que este es el primer foro y tendrá vocación de continuidad, pues seguro que en los próximos foros van a salir un montón de nuevas cuestiones para un tema tan complejo como este. De todas formas, qué oportunidad en alguna de las cuestiones que se han planteado, primero los ponentes que quieren intervenir, no con ánimo de desarrollar otra ponencia, insisto, sino con respuestas muy concretas. Creo que ha habido dos preguntas muy concretas. Una en relación con el tema del petróleo, de la energía, que quizás vaya dirigida a Larios. Otra, creo que ha tenido que ver la pregunta de Antonio sobre el tema de los países en vías de desarrollo, el problema de las emisiones. Yo creo que ahí tiene que responder Beatriz, porque ella tiene experiencia a nivel europeo con el tema del mercado de emisiones. Así que yo doy primero la palabra a Beatriz para que responda a la pregunta de Antonio Laredo. Y luego, si quiere intervenir Lario o alguno más, o tú, concretamente Ricardo, que se ha preguntado sobre qué se puede hacer también en estos temas. Vale. Gracias. Bueno, me voy a colar, antes de hablar de China y mercados internacionales, me voy a colar también la otra pregunta. Y es que un ejemplo del desarrollo de las renovables no fue una generación espontánea. El desarrollo de renovables fue porque empezaron en tres países, entre ellos España, Alemania y Dinamarca, y porque hicimos una ley europea que impuso, palabra muy fea, y ahí voy a estar en desacuerdo con mi vecino, que has hecho una presentación estupenda, pero a veces los gobiernos están, nos pagan, y en la Comisión Europea nos pagan para proponer leyes al Consejo y al Parlamento, leyes democráticas, pero leyes que cambian y leyes que imponen. Entonces, tampoco hay que tener miedo en hacer leyes que cambian la sociedad, y es que además creo que las necesitamos. Entonces, la directiva europea fue una ley europea que dijo, vamos al 20%, sí o sí, y lo hicimos, o lo estamos haciendo. Entonces, creo que no hay que tener miedo también, evidentemente hay una parte responsabilidad del ciudadano, pero hay una parte social, económica, como buena sociedad democrática, donde todo el mundo tiene que actuar. Entonces, la generación espontánea en cambio climático, poca. La segunda parte, China. China ha superado en emisiones a Europa per cápita. Es decir, China es un gran contaminador. Y China, además de ser un gran contaminador, es consciente que el cambio climático puede ser un problema social. Y puede ser un problema social como estamos teniendo ahora en Francia, como estamos teniendo ahora en otros países. Y está intentando hacer políticas y ocupando un espacio diplomático que Estados Unidos, por desgracia, se ha retirado un poco. Trabajamos muchísimo con China. Y China está haciendo, tiene que hacer más, pero ha sido un actor diplomático importante en el Acuerdo de París. Y China está intentando, además de instalar centrales de carbón, también está metiéndose a lo bestia en renovables, en eficiencia energética. Y también se ha metido en el sistema de mercados de carbón en el que trabajamos en Europa y trabajo personalmente, porque ofrece, además de imponer un precio al que contamina, parte del dinero que se recauda se puede dedicar a compensar socialmente o a una parte de cohesión entre provincias, sean europeas o sean chinas. Entonces, creo que el Acuerdo de París acabó un poco, por suerte, con un cierto paternalismo que había antes de, bueno, nosotros contaminamos, ahora le vamos a dejar a los países pobres que contaminen. Pues casi mejor que nos metamos todos en un nuevo cambio de modelo económico y social, países pobres y países en desarrollo, para cambiar esa economía. Entonces, creo que China se está apuntando a ese cambio climático. También países como India lo están haciendo, por suerte, y más que tenemos que hacer.
Yo, muy brevemente, el planteamiento que hacíamos, y estoy absolutamente de acuerdo con Beatriz, es que hay que llegar a la especificidad de qué cambios hay que realizar en qué sectores sociales y en qué ámbitos sociales concretos. Evidentemente, no son los mismos cambios que se pueden desarrollar en la Europa continental que en América o en la India, que es otro país, o en Brasil, o en países de vía de desarrollo. Pero igual que tampoco es lo mismo los cambios y los cambios de comportamiento social y personal que hay que desarrollar en función de sectores. Tú no te puedes dirigir a los agricultores de la misma manera que a los turistas, y a los turistas de la misma manera gente que vive en la ciudad, porque desarrollan un estilo de vida, un estilo de comportamiento absolutamente diferente. Lo que sí es cierto que si es un problema social de origen humano, hay que hacer esa reflexión. ¿Qué cosas tenemos que cambiar en nuestro estilo de vida en todos los sectores? David, ¿quieres decir algo? Breve. Debe como decir que la edad de piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. Se terminó porque encontramos algo mejor. Y, en cierto modo, la utilización masiva de combustibles fósiles es como la edad de piedra. Vamos a tener que encontrar algo mejor. He traído un catalán con un gran sentido del humor. Venga, Pepe. Bueno, y termina la intervención, Pepe, por favor, breve, ¿eh? No, a ver, dos cosas. El abandono de los combustibles fósiles va a venir por dos condicionantes. Uno, por el del cambio climático. Tenemos que dejar de emitir dióxido de carbono. Dos, por el agotamiento de los recursos fósiles de fácil acceso, de gran calidad y baratos. Lo que yo antes decía, por ejemplo, ahora mismo, las arenas bituminosas de Alberta, no sé si lo conocen, pueden buscarlo en internet y verán lo que es, ¿eh? Es tierra manchada con petróleo que se estaba explotando cuando el crudo estaba a $100 el barril, ahora mismo están paradas. Y la industria petrolera, como yo citaba anteriormente, ha despedido 350.000 personas. Y la industria carbonera, a pesar de Trump, también está despidiendo. O sea que se va a ir sí o sí. Aceleraremoslo para hacerlo también porque tenemos que frenar el cambio climático. Pues damos por finalizado esta segunda sesión del panel. Vamos a pasar todos ahora a la primera fila porque se va a proyectar un vídeo breve y se inició el foro con un vídeo y va a terminar el foro también con un vídeo promocional. Creo que hay alguna intervención solicitada. No, ¿no? Me parece que no. Bien, entonces, sin más, vamos a dar finalizado el foro. Un aplauso a todos los ponentes y a todos los asistentes. ¿Se ha preguntado la importancia que tiene en nuestras vidas? Por alguna razón, todo empezó con una luz. Desde la primera hasta la última, las luces marcan nuestras vidas. Naturales y artificiales, cálidas, frías, blancas, negras y de todos los colores. Las vemos por todos lados. Simplemente asumimos que existen, las sentimos y nos hacen sentir. Porque algunas ya están ahí y nos alumbran lo que queremos ver. Pero otras, tenemos que encenderlas nosotros a conciencia. De ti depende encender la luz de la solidaridad con los demás, de la empatía, del compromiso con el planeta, de la igualdad, del respeto y de la esperanza. Porque cuando tú enciendes esa luz, también brilla la de nosotros. Ayúdanos a iluminar el futuro. Encendamos la luz que llevamos dentro. En el programa hay un cóctel ahí que ha puesto la Fundación Ximénez y que, bueno, todo después de esta sentada larga de la mañana, seguro que el estómago agradece que tomemos alguna cosita, ¿eh?